Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. A sus siervos, los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Como él lo anunció a sus siervos, los profetas.
serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir y el misterio se cumple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos
verán al Cordero a mí. En mis celos se cumple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseña la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo
y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido un día más de vida. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. En esta tarde queremos agradecerte por tu infinita bondad, por tu amor, por tu misericordia, oh Padre, por habernos enviado a existencia a vivir, Señor, en este último tiempo. Oh Padre amado, tú has cumplido todo lo que has puesto en la Biblia, oh Señor. Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Oh Padre amado, entonces Apocalipsis 10:7 entrando en la escena, Señor, abriendo todos los misterios, los siete sellos siendo abiertos, oh Padre. Nuestro profeta mensajero se fue de la escena, oh Padre, pero dejó almacenada este alimento de águilas, alimento, Señor, que nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad de donde fuimos traídos, oh Padre, antes de la fundación del mundo, Señor. Cuando tú estabas allá en la eternidad, cuando tú eres el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre, desde ahí tú iniciaste todo este programa, Señor, formando el mundo invisible, formando el mundo visible, oh Padre, y desde allí has enviado todo tu programa de las siete fiestas, Señor, Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de los tabernáculos, fiesta de expiación. Y tabernáculos, oh Padre amado. Esas siete fiestas, Señor, tú enviaste para desarrollar como desde un comienzo, cuando empezó el tiempo, Señor, y nos encontramos después de 6.000 años, oh Padre, sucediendo eventos mundiales cada 2.000 años, desde Adán hasta Noé, 2.000 años, desde Noé hasta Jesús, otros 2.000 años, pero Padre amado, de Jesús de acá son otros 2.000 años, Señor, y entrado en la escena las escrituras que estaba escrito, primera de Tesalonicenses 4:16, Señor, el mismo Señor, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, tú mismo has descendido, Padre, y tú estás en forma de tu palabra aquí en este último tiempo, Padre. Enviando, Señor, el alimento espiritual, Señor, Apocalipsis 18 al 11, Señor, comiendo el libro, profetizando nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Gracias por esa encomendación que tú nos has entregado, Padre. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has enviado y nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Permítanos entrar rápidamente en la escena de tu palabra, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Poseyendo las puertas del enemigo después de la prueba. Servicio realizado en Demon Spring, Luisiana, Estados Unidos, el día 22 de marzo del año 1964. Para continuar en los párrafos 45, dice, cuando un predicador deja que las mujeres se corten el cabello, usen pinturas y no los corrige, allí no hay amor genuino, no le mencionará. Permite que los hombres se casen tres o cuatro veces, hagan todas esas cosas, sin molestarlos, allí no hay amor genuino. Lo deja unirse a una iglesia, le da palmaditas en la espalda y lo asfixia con algún credo diciéndole, todo lo que tienes que hacer es unirte a la Santa Iglesia. Allí no hay amor o el hombre está totalmente perdido, que no lo entiende. El amor genuino es correctivo y lo regresa a la palabra de Dios. Mire a Jesús y lo que él dijo, porque él los amó tanto que murió en lugar de ellos, aun cuando pedían su sangre. Que el gran Espíritu Santo, quiero esperar un momento, espero que la unción del Espíritu Santo venga sobre mí antes de comenzar. He estado predicando, gracias por su colaboración. Todos ustedes, donde quiera que se encuentren en el edificio, oren por un momento diciendo, Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame, déjame tocar tu manto. Ustedes saben que cuando la mujer tocó su manto, él no lo sintió físicamente, pero se dio vuelta y puso, perdón, y supo quién era y lo que había hecho. Él es el mismo Jesús de esta tarde, un sumo sacerdote que compadece de nuestras flaquezas. ¿Creen todos ustedes que eso es la verdad? El Dios que hizo esta promesa puede mostrarlo una vez más. Vivimos en los días de Sodoma. ¿Cuántos de los que están en el edificio creen eso? Levanten sus manos. Estamos viviendo al igual que Sodoma. Todo el sistema está corrompido. El sistema mundial, religioso y político, no hay nada. La política y los sistemas están corrompidos por todas partes. Los dictadores, todo es corrupción. La iglesia ha llegado a ser igual, la familia también.
es corrupción, Sodoma. Recuerden, Dios no ha puesto delante de ustedes, Él dijo que se representaría a sí mismo en carne humana, como lo hizo antes que el Hijo Prometido llegara a la escena. Él prometió enviar uno que precursaría a ese Hijo Prometido. Dijo, cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Párrafo 47, no la conozco. Bien, señorita Thompson, usted tiene problemas femeninos y complicaciones. ¿Cree que Dios la sanará? Lo cree, señorita Thomas. ¿Cree que Él la sanará? Levante sus manos si lo cree. Detrás de usted está sentada una dama orando. Tiene artritis. El que está sentado al lado de ella tiene problemas estomacales y también está orando. Si no vigila, lo va a perder. Usted no es de aquí. Viene de Mississippi. Ustedes son el señor y la señora Kramer. Y creen con todo su corazón. Jesucristo los sanará. Si pueden creerlo. ¿Creen ustedes? Entonces pueden recibirlo. Muy bien, levanten sus manos para que la gente los vea. Yo no conozco a esas personas, nunca las he visto en mi vida. Usted tiene que creer, amigo. Él está identificándose a sí mismo. ¿Creen eso con todo su corazón? Párrafo 48. Señor, ¿por qué mueve su cabeza y me mira así? Sí, señor, ya que lo hizo, voy a hablar con usted un momento. Usted es un caballero de cierta edad que está allí mirándome. Él me miró con tanta sinceridad y lo creyó. Usted está orando por alguien que sufrió un ataque, pero lo principal por lo que está orando es que necesita y está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. Si lo cree, aquella dama, usted está buscando empleo. Además, debería saber que yo soy profeta o siervo de Dios. La han operado 2 veces y eso lo ha dejado débil. Tiene otras condiciones y problemas espirituales. Quiero decirle que todo está arreglado. Su fe la ha sanado. Párrafo 49. Sentada a su lado, ella está orando. Mire para acá. Él la escuchó y usted lo ha tocado. Yo no le conozco, pero él sí. Le diré por qué estaba usted orando. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted está orando porque tiene un problema en la vesícula. ¿Cree usted que Dios la sanará? Usted es la señora Smith, correcto, levante su mano. Él se está identificando a sí mismo. ¿Qué es? Es la simiente de Abraham, la fe de Abraham. Tenía la fe que Abraham tenía. El Señor Jesucristo entre nosotros, confirmando su palabra con señales. ¿Por cuántas tarjetas se va a orar? Levanten sus manos. ¿Tienen sus tarjetas? ¿O será mejor que comience la línea de oración? Ustedes entienden, ¿verdad? El Espíritu no solamente, eso no sana, solo declara que Él está presente. Sus pastores tienen la misma autoridad de orar por los enfermos, pero no lo hacen. Seguro que no. Ellos tienen la misma autoridad. Estas señales seguirán a los que creyeran. Quiero que los pastores amigos vengan acá. ¿Es correcto llamar desde la audiencia, ministros? Párrafo 50. ¿Cuántos pastores de los que están aquí creen con todo su corazón? Gracias. Me pregunto si pueden ponerse de pie, venir acá y ponerse conmigo un momento para orar por los enfermos. Vengan acá. Observe cuando ocurre la sanidad. Vea lo que sucede. Quiero que formen una doble fila aquí. Dentro de un momento voy a bajar a orar por los enfermos. Quiero pastores que crean, que se identifiquen a sí mismos como creyentes, que vivan una vida limpia y santa. Recuerde que usted representa al Evangelio Cristo. Hermano Blaise, yo lo conozco, hermano Watts. ¿Podrían formar esa doble fila como lo hacen normalmente, si lo desean usted y el hermano Pat? 51. Pastores que creen. Pastores que crean. Vea, Dios puede identificarse a sí mismo por su palabra y con su palabra. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creyeran. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pastores, ustedes han venido acá identificándose como creyentes, ¿verdad? Ustedes son creyentes, de lo contrario no estarían aquí. ¿Qué dijo Jesús? Estas señales seguirán a los que creyeren. Yo también soy creyente. Voy a bajar.
Esta es nuestra gente y nosotros somos pastores sobre este rebaño. Voy a bajar para extender mi red con ustedes y poner mis manos con las de ustedes. Si en su mente hay dudas, sáquelos ahora, para que cuando esta gente pase y pongamos las manos sobre ellos, sean sanados. Creerán con todo su corazón. ¿Cuántos van a orar por los que van a pasar? Levanten sus manos y digan, estaré orando. Recuerden, podría ser su padre, su madre, hija, hijo, hermano, hermana. Si no es nada suyo, lo es de alguien y va a pasar por esta línea. ¿Qué si fueran ellos y estuvieran muriendo de cáncer o alguna enfermedad espantosa? ¿No querrá usted que el hombre fuera sincero? Seguro. Esta fila, este pasillo, muévanse hacia aquel lado con su tarjeta de oración. Los que están en la sección derecha, muévanse hacia aquel lado. Sostengan la sección izquierda, porque no enredamos y no sabemos qué hacer. Los de este lado párense por aquí y los de la derecha pasen por acá, porque ustedes van a dar la vuelta. Hermano Bordes, ¿cómo van a salir? Salen por la puerta lateral, den la vuelta y entren de nuevo al edificio. Párrafo 53. Dentro de un momento, cuando se llame de este lado y ellos se levanten, los de esta sección se cambian hacia acá, sostengan sus tarjetas de oración y acérquense por este lado. Ustedes que están en el balcón, bajen para encontrarse con ellos al final de la fila, allá arriba. Los de la sección izquierda, muévanse hacia la izquierda, formen su fila y regresen por allá. Den la vuelta ya y sigan la fila, así no tendremos ninguna confusión. Ustedes en el balcón, acomódense en los pasillos y entren a medida que vayan pasando. Ahora, todos regresen hasta que se encuentren con esta fila por aquí, dan la vuelta y llegan a esta fila que está aquí. Párrafo 54, por último. Lo que podría suceder ahora, lo que podría suceder, este va a ser un momento cuando algo debe suceder. Muy bien. Den la vuelta por allá y entren en la fila así. Doblen por este pasillo, así es. Mientras todos permanecen de pie, vamos a orar. La congregación va a orar conmigo para que sean sanados. Tengan fe ahora. Continúen dando la vuelta allá atrás y únanse a esta fila aquí atrás. Den la vuelta y formen una gran fila. Eso es. Oren todos y tengan fe. No se dé cuenta de la multitud. Recuerde que somos cubiertos por la presencia de Jesucristo. Depende de nosotros honrar lo que Él ha hecho entre nosotros, teniendo fe en su palabra. Va a salir bien. Creo que la línea está entrando de manera ordenada. Permaneciendo de pie, deseo que todas las personas que se encuentren en el edificio inclinen sus rostros. 55. Señor Jesús, esto está pronto a suceder. La decisión tiene que ser tomada ahora. ¿Creemos nosotros que tú estás aquí? ¿Te amamos? ¿Tenemos suficiente fe para lo que vamos a pedir, Señor? Esta gente se ha identificado parándose en la línea. Señor, que esto no sea en vano. Permite, Señor, que cuando pasen por aquí lo hagan como si estuvieran pasando bajo Cristo, porque sabemos que Él está aquí. Pedimos que ellos reciban su sanidad. Estoy seguro que durante las siguientes semanas esta gente irá a sus pastores, mujeres que tenían problemas femeninos o estomacales, hombres con problemas de próstata y otros problemas estarán sanos y dirán, sabe, eso me dejó, porque están en tu presencia, que puedan pasar ahora y captar eso por lo que tú moriste. Ellos son simiente de Abraham y tú has conquistado por ellos, que vengan y reciban lo que tú les has dado. Satanás ha sido tan desenmascarado durante esta semana, de manera tal que sabes que eres un ser derrotado. Jesucristo te derrotó en el Calvario y se levantó al tercer día para nuestra justificación. Ahora está entre nosotros y nuestra fe mira hacia Él, pero lejos de ti o lo que tú hayas hecho, deja a esta gente en el nombre de Jesucristo. Muy bien, comiencen
A pasar la línea, el hermano Branham y los ministros ponen las manos sobre los enfermos y oran por cada uno en la línea de oración. Párrafo 56. Hemos hecho como el maestro nos ha mandado que hagamos. Los que pasaron por la línea creyendo que van a estar bien, levantan sus manos. Yo uno la mía a la de ustedes. Lo que estábamos haciendo de último, el grupo de ministros allí, muchos de ustedes estaban enfermos. Yo lo sabía, pero estaban tratando de unir sus esfuerzos a favor de sus congregaciones. Ellos son pastores genuinos. El Espíritu Santo me dijo, haz que unan sus manos el uno con el otro. Unimos nuestros corazones, nuestras redes y nuestras oraciones. Jesús, sánalos a ellos también y hazlos pastores. Fuertes, fuertes en la palabra del Señor. Mis hermanos, quiera Dios concederles el deseo de sus corazones y que puedan servirle todos los días y tener el poder de Dios en sus vidas para ministrar a este fino grupo de personas. Que Jesucristo, quien ha estado y está con nosotros todo el tiempo, llegue a ser más importante que antes para ustedes. Algunos estaban paralíticos durante cierto tiempo. Puede que no noten ninguna diferencia. Observe lo que hizo Abraham. Eso no hace ninguna diferencia. Eso no es lo que usted está mirando. Usted no mire sus síntomas, sino lo que él dijo. Si usted dijera, todavía siento el dolor, eso no tiene nada que ver, porque usted ha hecho lo que Dios dijo que hiciera. No mire eso. Mire lo que él dijo. Dios dijo que así será. Así era y lo que creo. ¿Creen ustedes? ¿Lo creen con todo su corazón?
Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y siguiendo el orden cronológico de los mensajes. Nuestro mensaje a lecturar en esta tarde se titula El Cristo identificado de todas las edades, servicio realizado en Louisville, Missouri, Mississippi, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos la lectura del mensaje El Cristo identificado de todas las edades. Párrafo 1. Gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Ciertamente considero esto un gran privilegio esta noche. Estar aquí en Louisville, Mississippi. Hemos estado esperando este tiempo por un buen rato y yo pensé que llegaría a Louisville. Yo estoy justo al otro lado del río de Louisville, Kentucky, mi hogar nativo. Parece estar de vuelta en casa, estar en Louisville. Ahora, aquí arriba, algunos le dicen Lawood, Louisville y Louisville. Y yo no sé qué sea aquí. Yo creo que nosotros, mejor manera que yo siempre le he dicho, era Louisville. Parece que L-O-U-I-S sería Louisville. Pero allí en casa es Lawood y Louisville y Louisville. Entonces solamente tomamos nuestra decisión, cuál queremos usar. Pero la cosa principal es que estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. Nos hemos reunido aquí por ningún otro propósito aparte de servirle a Él y que su gran nombre sea honrado entre nosotros. Más, cuando la reunión haya terminado, que pudiera, es posible, como podría ser ahora. Nosotros sabemos que le honramos con todo el corazón. Y ahora yo vengo aquí con la invitación de los ministros de la localidad por aquí y este lugar. Y no vengo con algo diferente que ellos, solamente el mismo evangelio. Yo creo Jesús dijo una vez que el reino del cielo es semejante a un hombre que tomó una red y fue al mar. Y cuando la lanzó, recogió de toda clase de peces. Ahora, esto es lo que tenemos en la red del evangelio. Cuando un hombre lanza una red al mar o al lago, él casi no sabe lo que va a sacar de allí, porque podría sacar cangrejo de río y podría sacar un pez carroñero. Él podría sacar arañas, serpientes y lo que sea más. Pero es nuestro deber usar la red. No es nuestro deber juzgar. Y yo vengo a tomar mi red que el Señor me ha dado y la uno con las redes de estos hombres para que nosotros, las dos redes, lleguen solamente un poco más allá que una sola. Entonces yo he unido mi red con ustedes, hermanos, aquí. Todos ustedes aquí que pertenecen a estas iglesias por aquí, yo he unido mi red con ustedes para lanzarla al mar aquí y traerla y ver si el Señor tiene algunos aquí abajo que todavía no han sido pescados y que el gran evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea tan identificado entre nosotros en estas próximas 5 noches aquí, que veamos todos los que no han sido pescados en esta edad puedan ser pescados en la red del evangelio por el uso del maestro. Ahora, nosotros no se puede hacer solo. Tiene que hacerse con la cooperación y la oración. Y todos nosotros juntos para combinarnos juntos y unir nuestros corazones y orar. Y ahora hemos disfrutado un avivamiento de unos 15 años. Lo que, según la historia, es más tiempo que cualquier avivamiento jamás ha durado, que yo sepa.
Usualmente un avivamiento dura unos 3 años y luego se esparce. Pero creyendo que este es uno de los últimos grandes avivamientos que el mundo recibirá, y ha venido en esta última edad, la edad de la Odisea, en el final de la dispensación pentecostal. Y yo creo que la iglesia ahora está llegando a su estado tibio, como la Biblia predijo. A nosotros estamos viendo la pesca de la última parte, cuando vemos las cosas pasando como ha estado pasando en el mundo últimamente en estos días. Por ejemplo, el gran terremoto en Alaska. Nunca ha habido tal terremoto como este en todo el mundo. ¿Se dieron cuenta? Llegó en Viernes Santo. ¿Saben? La última vez que nuestro mundo fue agitado también fue en Viernes Santo. También. Cuando murió nuestro maestro y sacudió a todo el mundo. Y recuerden, podría ser la señal de su regreso. Él dijo que habrán terremotos en varios lugares. Hoy tenemos otro en California y están apareciendo por donde sea, terremotos ligeros. Nos damos cuenta aún el edificio del Capitolio se ha movido de su lugar y regresado. Y aquí abajo en Baton Rouge, Luisiana, hay una alberca allí. Sacó las aguas desde allí de Alaska, allá en Suiza, Suecia, y por allí temblaron edificios y cosas alrededor del mundo. Párrafo 4. Yo creo que está intentando de abrir nuestros ojos para ver la hora en la cual estamos viviendo. Yo estoy aquí en temor piadoso que podría ser más pronto de lo que pensamos de su aparición. Y hermano y hermana, hasta a los jóvenes, metamos toda la sinceridad que podemos. Este podría ser el último avivamiento que jamás asistiríamos y quizás no duramos por este hasta su venida. Yo le estoy esperando hoy. Si no está aquí hoy, le esperaré mañana si estoy aquí. Y yo he estado esperándole ahora desde que escuché de su regreso. Y esto ha sido hace 33 años cuando le di mi corazón a él. Yo he estado detrás del púlpito 33 años intentando de proclamar sus inescrutables riquezas de su gloria. Y yo confío que Dios se hará tan conocido entre nosotros que cada incrédulo será salvo y todos los enfermos estarán sanados y los santos del Señor, sus hijos creyentes, serán levantados en el Espíritu. 5. Un avivamiento no significa conseguir nuevos miembros. Es avivar lo que ya tenemos, amén. ¿Ven? Es avivar. Yo estaba parado hace tiempo viendo las olas en el lago Michigan, viendo, parado allí afuera, después de un gran avivamiento en Chicago. Yo vi las olas, cómo venían, solamente en una gran marea, con amplios movimientos para adentro y para afuera. Yo pensé, ¿saben? Me recordó de un canto, inundado de gozo en mi alma, como rodean las olas del mar. Y aquellas olas empiezan en algún lugar, afuera, en el lago o en el mar. Y mientras vienen, agarran velocidad todo el tiempo. Luego, en fin, pegan a la costa para salir y volver a venir. Y así se hacen las olas de la gloria de Dios. Entra rodando otra y otra vez, detrás y detrás, para atrás y para adelante, las olas del gozo de Dios rodando por nuestras almas. Me pregunto, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve agitar las aguas para arriba y para abajo? La naturaleza tiene una manera de cuidarse, igual como las personas. Ahora, cuando usted está en su iglesia con su pastor, cuando tienen una lección de escuela dominical o algo en su iglesia, quizás no hay emoción resultando ni nada inusual, pero aún así hay tanto Dios en su corazón que cuando está saltando para arriba y abajo o gritando, yo pensé, ¿por qué lo hacen? Por la misma razón que Dios tiene un avivamiento
Es la misma razón que Él pone un avivamiento en el océano, pone un avivamiento en el lago, y el agua, revolviendo para arriba y abajo, saca toda la basura del agua y la tira en la costa. Y yo pienso que eso es algo bueno, que tengamos avivamientos y alejar todas las supersticiones y sacar todo del mundo, sacándolo por agitar y tirarlo en la costa para que las aguas puedan estar libres de tal. Ahora esta noche es algo, la primera vez que he estado aquí y aún no me siento como un desconocido entre ustedes. No lo soy. Yo soy su hermano y yo, claro, la novedad de acabar de conocerse. Probablemente algunos de ustedes, yo sé que nunca los he visto. Quizás nunca me han visto a mí. Y siempre hay este pequeño sentimiento apretado que apenas está difícil. Y nosotros solamente, así es ahora en todos lugares. Yo estoy empezando mi octavo viaje alrededor del mundo. Y yo lo encuentro en todos lugares. No importa dónde esté uno. Pero cuando uno encuentra a gente cristiana donde está el Espíritu Santo, no importa cuál nación, qué tan lejos esté en la jungla o lo que sea, ellos tienen la misma cosa que uno cuando recibe el Espíritu Santo. Ellos hacen exactamente lo mismo. Ellos tienen la misma libertad que aquellos. Ellos creen de la misma manera y se portan de la misma manera que cualquier otro cristiano cuando reciba a Cristo. Pero allí adentro uno encuentra aquella apretura. Y yo pienso, la primera noche es un buen tiempo de conocerse. Y luego, ahora entonces, mientras progresa la reunión y sigue, entonces nos conoceremos más el uno al otro que lo que estamos ahora. Pero lo más rápido que salimos de ello, pues mejor estaremos. El Espíritu Santo es tímido, muy tímido. Y donde hay solamente un incrédulo o escéptico sentado allí, el Espíritu Santo casi ni puede obrar. Recuerden, Jesús guió a un hombre una vez fuera de la ciudad para sanarlo, alejarlo de la incredulidad. Él entró a su propia ciudad. Y la Biblia dijo, y no pudo hacer allí muchos milagros. Nosotros no queremos pensar de esta manera, pero la Biblia dijo que no podía hacerlo. ¿Ven? Él no puede hacer nada en contra de su incredulidad. Uno tiene que creerlo. Alguien me ha dicho muchas veces, diciendo, hermano Branham, no me importa qué pasaría, yo no lo creo. Bueno, no era para esta persona. No es para los incrédulos, solamente es para los creyentes, los que creen. Al que cree, todo le es posible. Amén. Los incrédulos no tienen nada. Y entonces ellos no creen en nada. Entonces no reciben nada. Si solamente tienen teología fría, esto es lo que reciben. Pero los que creen en Dios y creen que Jesucristo es tan real hoy como siempre ha sido, entonces esto es lo que reciben. Solamente conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. 8. Y luego aquí yo pensé que daría esta noche lo que intentamos hacer. Ahora presumo, siendo que esto está patrocinado por pentecostales, que la mayoría aquí son pentecostales. Y allí es donde me he echado yo, aunque nunca me uní a ninguna iglesia pentecostal y ninguna iglesia específica. Yo no tengo denominación específica y francamente no lo apoyo mucho. Ellos pueden tener lo que ellos quieran, pero uno traza las líneas, ¿ven? Y Dios no le gusta que construyan líneas dentro de su iglesia, ¿ven? Me recuerda de un tipo una vez que tenía unos patos y él les cortaba las alas para que no pudieran salir volando de un corral. Él tenía unos patos de un lado y patos en el otro. El agua empezó a entrar.
La primera cosa que sabe, el agua se subió más y más y los patos se juntaron. Entonces, ¿ven? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, que las aguas empiecen a subir y luego los patos se juntan, ¿ven? Entonces, y todos estamos en la misma agua. Entonces las fronteras denominacionales pueden estar superadas flotando si solamente dejamos que las aguas lleguen a ser suficientemente profundas. Como un hombre que tenía un campo de maíz, uno seguía diciendo, él tenía un campo, plantas por aquí, otro para allá. Y entonces un tipo que estaba volando por arriba, cada mañana veía aquel campo de maíz. Él dijo, ¿no es un campo fino de maíz aquí y uno allá? Después que el maíz llegó a ser un poco más algo, alcanzó por toda la cerca. Parecía un solo campo. Entonces yo espero que llegue a ser así aquí, que seamos un gran campo de maíz de corazón a corazón para el reino de Dios. Amén. Ahora, nuestro propósito. Ahora, muchas veces la gente dice, hermano Branham, el sanador divino. No, esto es un error. Solamente hay un sanador. Este es Dios. No hay medicina que es un sanador. Ningún doctor que es un sanador. No existe un buen doctor que pretende ser un sanador. Si lo hace, entonces él le está diciendo algo equivocado. Yo fui entrevistado en los hermanos Mayo y ellos dijeron, nosotros no profesamos sanar a los enfermos, señor Branham, solamente profesamos ayudar a la naturaleza. Hay un sanador, esto es Dios. Amén. ¿Y qué tan razonable es esto? Usted podría romper su brazo. Un doctor podría componerlo, pero él no podría sanarlo porque él no tiene nada que sanar. Tendrá que construir tejido. Un doctor podría sacar un diente o cortar un apéndice, pero ¿quién va a sanar? ¿Ven? La Biblia no está equivocada. La Biblia está correcta en cada palabra. Yo soy el Señor quien sana todas tus dolencias, todas. Ningún otro, ningún hecho. Todavía no ha encontrado nada que construya tejido. Encuentran medicinas que pueden envenenar gérmenes hasta que un tejido se teja. Pero se necesita a Dios para sanar. Amén. Dios es el único sanador que hay. Párrafo 10. Entonces, la Biblia es perfectamente la verdad. Y en eso podemos mantenernos firmes. La Biblia tiene que ser así, dice el Señor. Ahora, si creemos que Dios puede hacer cosas que no están escritas en su palabra, porque Él es Dios, Él hace lo que desee. Pero aún me gusta ver lo que sea cuando viene en una línea de doctrina, salir de la Biblia, porque yo creo que la Biblia es la revelación completa de Jesucristo. La Biblia dijo que esto es lo que es la revelación de Jesucristo y nada debe de ser añadido a ella, ni nada quitado de ella. Entonces, me gusta quedarme justo en lo que dice y lo que promete. Si él solamente hace lo que promete, esto es todo lo que quiero ver, como quiera. Entonces sabré que le veré a él. Ahora, en esto no intentamos decir que nos especializamos en la sanidad divina, porque la sanidad divina es algo menor y uno nunca puede especializarse en algo menor. Pero como 86% creo que está estimado del ministerio de Jesús estaba en la sanidad divina. Como el doctor Bosworth decía, uno de mis asociados que se acaba de ir a la gloria hace unos años, tenía unos 84 años, él decía, sanidad divina es la carnada que está en el gancho de pesca. Y uno nunca le muestra el gancho al pez, uno le muestra la carnada para que tome la carnada y agarre el gancho. Entonces esto es lo que es.
Nosotros queremos pescar los peces para la gloria del Señor, sacarlos del mundo y traerlos al reino de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano mío. Dios le bendiga la lectura. Recordando, en esta tarde estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Cristo identificado de todas las edades, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, del día 1 de abril del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 11, dice: Y entonces, sanidad divina, la cosa principal es la sanidad divina del alma. El cuerpo de Cristo necesita sanidad más que cualquier cosa que yo sepa. El cuerpo de Cristo ha sido tan quebrado por la teología del hombre y diferencias denominacionales hasta que sea un cuerpo enfermo. Y les digo, necesita sanidad, una gran sanidad. Entonces yo confío que el Señor hará algo grande hacia la sanidad de su parte del cuerpo que está aquí. Nosotros creemos que hay una iglesia, y nunca nos unimos a ella. El próximo lunes cumpliré 55 años y la familia Branham nunca me pidió unirme a su familia. Yo nací un Branham, esto es como soy. Ahora, así es como somos cristianos. Nacimos un cristiano, y uno no se une a ello, nace en ello. Luego uno toma el carácter de Cristo. Párrafo 12. Ahora, también nos enteramos que, en esto, mucha gente aquí en América, especialmente, que ha sido enseñada. Nosotros tenemos el sistema, o el Señor lo ordenó. Entonces es bueno de poner manos sobre los enfermos y orar por ellos. Esto fue la última comisión a la iglesia. Esto es muy bueno. Y ha sido cumplido por las edades. Cada vez que brotaba un avivamiento en cualquier edad, hubo sanidad divina con ello y lo sobrenatural de Dios. Y ahora nos enteramos en esta edad, y yo intentando, lo que quiero lograr es esto. Ha habido tanto en este último día de gente predicando la sanidad divina. Ha puesto tanto autogloria en ella, que le ha dado un mal sabor delante del público. Ha sido, bendito sea al Señor. El hermano tal y tal puso las manos sobre mí y, gloria al Señor, me sané. Ahora, si solamente pudiera omitir esto. Si alguien pudiera decir, el Señor Jesús me sanó. ¿Cuánto mejor sería? Ven, entonces, con el pequeño ministerio que el Señor me ha dado, es intentar de traerlo a su presencia, que ustedes pusieran las manos en él, su sacrificio y ser sanados. No es tanto la imposición de manos, el cual lo hacemos, todos nosotros. Oramos y ponemos las manos sobre los enfermos. Nosotros nos sanamos de la gente. Ya están sanados. Cada persona ya está sanada. ¿Cuántos creen esto? La congregación dice amén. Ahora veamos cómo nuestra congregación ha sido enseñada. Hay 2/3 de ellos que lo creen, como quiera. Ahora, que el herido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Cada atributo por el cual Él murió en el Calvario es nuestro desde este tiempo en adelante. Cada cosa por la cual Él murió, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados tiempo pasado. Cada pecador está salvo, desde el día en que Jesús murió en la cruz. Él perdonó cada pecado del hombre. Ahora, Dios es un gran, como un gran ser. En el principio, Dios, ven, nosotros, Él ni siquiera era Dios, para empezar. Dios es un objeto de adoración. Y Él era llamado, no había nada para que adorara. Él era el autoexistente, Elohim, y no había nada para adorarle. Cuando Él creó a los ángeles, entonces había algo para adorarle. Ven. Pero en este día, perdón, pero en este gran Dios, Elohim, había atributos allí para ser Dios, atributos para ser Padre,
Atributos para ser hijo, atributos para ser salvador, atributos para ser sanador. Todos estos atributos estaban en Dios. Y si una vez usted ha recibido vida eterna, usted estaba en los atributos de Dios, porque tiene vida eterna. Jesús vino como redentor. Y redimir significa traer de regreso a donde empezó. Correcto. Usted estaba en el pensamiento de Dios. Quizás él tenía que unir esto con esto y aquí y aquí. Como un hombre haciendo campanas para la iglesia. Pone tanto latón y tanto hierro y consigue la nota. Perfecta. El soldador sabe cómo meterlo todo. Si no lo hace, no consigue el tono correcto. Párrafo 15. Y Dios sabe exactamente dónde usted pertenece, en cuál edad pertenece. Y entonces, si usted tiene vida eterna, la palabra eterna es algo que nunca comenzó o nunca puede terminar. Entonces, quien sea que usted era, ve, era, siempre era. Usted era el atributo de Dios siendo desplegado, una palabra. En el principio era el verbo. Y la palabra es un pensamiento manifestado. Uno lo piensa, luego lo habla. Como si yo dijera, la luz. Yo tuve que pensar en luz antes de decir luz. Micrófono. Tengo que decir, pensar micrófono para decir micrófono. Y nosotros sabemos, somos los atributos de Dios desplegados. Párrafo 16. Y me enteré, encuentro dos clases de personas mientras sigo adelante. Una de ellas son los fundamentalistas y la otra son los pentecostales. Ahora, los pentecostales tienen algo, pero no saben quiénes son. Y los fundamentalistas saben algo, pero no tienen nada con ello. Entonces ahora, allí es como un hombre que tiene dinero en el banco y no puede escribir un cheque. El otro puede escribir un cheque, no tiene dinero en el banco. Si alguna vez podrían juntar la cosa, sería algo grandioso. Pero ahora, en la cara de esto, la manera que intentamos realizar la reunión es para usted. Usted como el individuo, por su necesidad en Cristo. La salvación, sanidad divina o lo que sea que tenga necesidad es para, por fe, saber que está en la presencia de Cristo y por fe usted se estrecha la mano y lo recibe. Porque esto es la única manera que usted lo vaya a recibir. Es por fe somos salvos, por fe somos sanados. Bien, nada que Dios tiene que bajarse y hacerle de nuevo. Él ya lo ha hecho. Entonces, ven, la cosa entera es Dios volviéndose tangible, que en el gran día que viene, cuando Cristo se siente en el trono de David y reina en el milenio, es Dios tangible en la tierra. Ahora, Él está en ustedes. Ustedes son sus atributos. Si usted tiene vida eterna, su vida siempre estuvo. Y usted era el pensamiento de Dios. El color del cabello, lo que sea usted, usted estaba en el pensamiento de Dios y está materializado. Y esto es lo que era Dios cuando Él fue materializado en Cristo. Dios, desplegado, manifestado en carne, en Cristo. Él se volvió material, Dios que podíamos tocar. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ven, ven, fue Dios siendo manifestado, alistándose.
Mil disculpas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. El párrafo 17 dice, ahora, aquí estamos en esta forma, todavía somos negativos. Como tomar una fotografía de algo y tomarla. Dios dice, Él tendrá el cabello oscuro, ojos azules y así. Él será este, esto o el otro. La foto está tomada, la edad de 9, 20 años, 22. Luego, la muerte entra, no empieza a morirse. No importa cuánto come, que también que mete la comida otra vez en el cuerpo para hacer células de sangre, se está muriendo. Y no hay ningún científico en el mundo que pueda explicarlo. Uno derramó agua de un jarrón a un vaso, llega a llenarse a la mitad, luego solamente sigue echando, se baja. ¿Qué de esto? La comida que uno come hace células de sangre. Las células de sangre construyen su cuerpo. Cada vez que uno come, se renueva la vida. Cuando usted tenía un año y para arriba, hasta que llegó a unos 22, y luego, ahora, usted está comiendo la misma comida. Yo estoy comiendo la misma comida que comía a los 16 años. A los 16 años, cada vez que comía, construía músculos grandes y fuertes. Llegué a ser completamente maduro, y luego después de estar maduro, estoy comiendo la misma comida y mejor y más de ella, y estoy envejeciendo y debilitándome por todo el tiempo. Pero cada vez renuevo mi vida, entonces no tendría que morir. Ven, pero Dios ha hecho una cita. Y el hombre tiene que morir y enfrentarse al juicio. Y ustedes van a guardar esta cita, amigos. Solamente recuerden esto. Y mientras estamos aquí esta noche, nosotros queremos recordar estas cosas que tenemos que guardar esta cita. Podría haber muchos que ustedes se puedan parar y escapar, pero esta es una que es seguro que cada uno guardaremos. Y ahora, en esto es la cita que Dios ha hecho con el hombre. Este cuerpo tiene que, porque todavía es negativo, está sujeto a la muerte. Entonces, él recibe el Espíritu Eterno, su atributo desplegado en aquel cuerpo. Luego, como cualquier foto en su forma negativa, se va al cuarto oscuro. Allí se devela. Sale como una foto perfecta. Y nosotros entramos en el cuarto oscuro, pero para salir después de que el negativo haya sido una foto perfecta en la imagen de Cristo. Nos vamos a la tumba oscura en el cuarto oscuro para develar. Se necesita la muerte para develarse. Igual como se necesita la muerte para uno, para develar la foto de la imagen de Cristo, la vida de Cristo en uno. Uno tiene que tirar lo suyo para que Cristo pueda entrar. Uno tiene que morir a sí mismo. Así se muere el ser físico para ser formado y moldeado en su imagen. Pero todavía hay aquel atributo que no puede ser destruido. Nunca puede ser destruido. Es Dios en el principio. Es Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Y son todos los atributos de Dios, la vida eterna a los hijos de los hombres. Ahora oremos, Padre, querido Padre Celestial, oramos en esta noche que tú nos bendigas y consigas la gloria de que nos juntemos. Dedicamos este edificio y los jardines poniéndonos en él y dándolo a ti como una ofrenda, Señor, para la honra de tu nombre. Concédelo, Señor, bendiga toda cada cosa que hagamos, que sea para honrar a Jesucristo y traerlo como una realidad viva entre la gente. Y cuando los servicios hayan terminado y salgamos de estas reuniones y vayamos a nuestros hogares, que digamos con los que hace unos 1900 años de esta Pascua pasado, cuando venían de Emaús, cuando Él apareció entre ellos e hizo la misma cosa que hizo antes de su crucifixión. Él era el Señor resucitado, porque todavía estaba revelándose en las mismas cosas que hizo antes de su crucifixión. Y sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Dios, que digamos esta noche después de 1900 años, cuando estamos en nuestro camino a casa, esta noche, que digamos, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Que Él se identifique esta noche entre nosotros, Señor, como el Señor resucitado, listo para regresar a su iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Para el 20, por último, cada noche para mantener la cosa en orden, hemos venido para que oren. El hermano Bordes o mi hijo Billy Paul, uno de ellos, estará aquí cada tarde como una hora antes de que empiecen los servicios y ellos traen tarjetitas que tienen números en ellos. Este muchacho tomará estas tarjetas y mezclarlas justo allí, delante de ustedes. Ven, ¿para qué? Luego le da una tarjeta, la que usted quiera. Cuando yo me baje la noche, cada noche, esto da a cada recién llegado, cada día, una oportunidad de recibir una tarjeta de oración. Luego, cada noche, no muchos llegarán a la plataforma a la vez, pero traerá a ciertos para que ore para ellos, por ellos. Podrían venir a empezar del 1 allí y es de 4. Muestra que el muchacho que reparte las tarjetas no puede garantizarle nada o venderle una tarjeta de oración que mostrará que usted va a llegar en la línea de oración. Usted tiene la misma oportunidad porque las tarjetas están mezcladas delante de la audiencia. Otra cosa es que yo que podría empezar de cualquier punto. Yo podría empezar de 50 para venir al revés, desde 30 para ir para adelante o desde luego, a veces cuento cuántas están en esta fila y dividirlo por esta fila y así para llegar a un número. Y a veces tomar a un niño y juzgar más o menos su edad o algún hombre o mujer o algo así, ¿saben? O lo que sea que viene a mi mente. Así que nadie sabe dónde la línea de oración empieza. Y esto le da a uno oportunidad a cada persona. Luego, en el final, todos juntos oramos para cada persona que tiene una tarjeta. Entonces nosotros solamente guarden sus tarjetas. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más que hemos iniciado la lectura, un nuevo mensaje titulado El Cristo Identificado de Todas las Edades. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1964. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el Cristo identificado de todas las edades. Que el año 640401, párrafo 21. Ahora, muchas veces en las reuniones que la gente ni siquiera llega a la plataforma, si cualquiera persona está aquí, quien antes ha estado en la reunión, hay 10 allí afuera sanados cuando uno sana en la plataforma. Se necesita la fe, no importa dónde esté. Uno tiene que enfrentarse a aquella fe. Esto es todo. Y la fe no es un mito, algo que uno imagina. Es algo que sabe. Así es. Y ahora les voy a preguntar, ahora mientras volteamos para la lectura de la Escritura, esta noche vamos a leer el libro de Hebreo. Esta noche y ahora cuando nos paramos para leer la palabra, nos ponemos de pie cuando juramos lealtad a la bandera y nos ponemos de pie en honor de nuestros emblemas nacionales. Así, entonces pongámonos de pie mientras leemos la palabra de Dios. ¿Quieren? Hebreos, el capítulo 13, versículo 1 al 8. Permanezcan en el amor fraternal. No os de la hospitalidad, porque ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos con ellos y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, haz esto una realidad a nosotros esta noche. No solamente la lectura de la palabra, pero que la palabra se haga carne entre nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puedan sentarse. 22. Mientras hablamos solamente por unos momentos y cada noche vamos a intentar de salir para las 9:30, si sea posible,
Quiero agradecer a mis patrocinadores otra vez y a las personas que nos dejaron en tener el lugar aquí, los jardines, la exhibición de ganado y lo que sea. Estamos muy agradecidos. Ahora son un grupo tan lindo para hablar y yo podría hablar por mucho tiempo, pero no quiero cansarlos. Cada noche unos 30 minutos, esta noche será un poco más largo porque es la primera noche. Yo quiero hablar en el tema en esta noche de el Cristo identificado de todas las edades, porque la Biblia dice, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, y la identidad de Cristo en todas las edades. Ahora, ¿se dieron cuenta aquí? La Escritura diciendo aquí que obedece a vuestros pastores considerando su conducta. ¿Ven? El resultado de su conducta es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. 23. Tantas personas tienen diferentes opiniones de Cristo. Mientras yo viajo en diferentes partes del país, alrededor del mundo, me entero de que tantas personas tienen sus diferentes opiniones. Ustedes se sorprenderían al saber de lo que son sus opiniones. Algunos de ellos piensan que él solamente es un maestro maravilloso. Pues ahora, él sí era esto. Esto es exactamente. Y muchos piensan que él era un gran filósofo, lo cual él era esto. Él ciertamente él era. Y luego algunos de ellos piensan que él era un buen hombre. Y él era esto. Pero ven, él era más que esto. Él era todo esto y demás. Y algunos de ellos piensan que él era un profeta. Él era un profeta, pero era más que un profeta. Él era todo lo que eran los profetas, más. ¿Ven? Entonces, ¿qué? ¿Cómo sabríamos ahora? Si él estaba enseñando de sus enseñanzas, él era un maestro y él era un gran filósofo. Pero la única manera que nosotros sabríamos hoy en día, si queríamos identificarlo hoy, y yo creo que él se levantó de entre los muertos. Yo creo esto con todo el corazón. Yo creo que él ha prometido aquí que él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y estoy contigo siempre y nunca te desampararé, ni te dejaré. 24. Ahora, estas palabras son la verdad y no... ¿O no son la verdad? Si no son la verdad, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en esta noche? Nosotros somos personas miserables, somos personas que, pues, somos engañados. Todo el mundo cristiano está engañado. Si él no es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si él no está vivo esta noche y con nosotros como él prometió, he aquí, estoy siempre contigo hasta la consumación o el fin del mundo. Siempre estoy contigo. Ahora, si esto no es la verdad, entonces hay algo mal y nosotros nos encontramos falsos testigos. No solamente estamos haciéndonos miserables bajo una pretensión falsa, pero estamos engañando a otros. Nos encontramos engañadores de algo de que estamos hablando, que no es. Si él solamente es un mito o si él solamente es algo histórico. ¿De qué sirve un Cristo histórico si no es el mismo hoy en día? ¿De qué sirve un Dios de Moisés si no es el mismo Dios hoy en día? ¿De qué sirve tomar su canario y alimentarlo con buenas vitaminas para hacer que tenga plumas bonitas y alas buenas y fuertes y luego encerrarlo en una jaula? ¿Ven? No le sirve de nada. Nosotros hablamos de que tan grande era Dios y luego no decimos que Él es el mismo hoy. Luego hay algo mal. Nosotros estamos enjaulados en algún lugar y esto es una concepción falsa de lo que es Dios. 17. La Biblia dice claramente, Él es el mismo, y esto significa que Él es el mismo. Él es el igual de como era, no ha cambiado en ningún punto. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, y ahora tenemos hoy en día, y en este día y tiempo, igual como lo tenía en sus días, y en todos los días, nosotros tenemos nuestro propio pensamiento de ello. Pero seguramente si alguna manera en el mundo lo supiéramos verdaderamente, tendrán que averiguar lo que Él era, y luego averiguar lo que era en otras edades. 25. Recuerden, la Biblia dijo, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces tendremos que encontrar lo que Él es de las otras edades para saber lo que era en la edad en la cual Él caminaba en la tierra. La edad antes de que caminara en la tierra y la edad después de que estaba en la tierra y se fue de la tierra. Tendremos que averiguar lo que era Él para saber lo que es hoy. Siempre, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, ahora, pero si no
tendremos que regresar y buscarlo para ver lo que sea que él era. Ahora nos enteramos que en San Juan, el primer capítulo, empezando con el primer versículo, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y ahora estos son los atributos, sus palabras, son pensamientos, ahora no son expresados, ¿ven? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y en el principio era el verbo, pues si él era el verbo en el principio, él es el verbo hoy, porque él siempre es la palabra. Ahora, Dios tiene que juzgar al mundo por algo. 26. Y la gente dice, pues ahora, como si yo fuera a preguntar a un católico aquí esta noche, ¿de qué piensas que Dios juzgará al mundo? El católico diría, por la Iglesia Católica. Bien, ahora, ¿cuál Iglesia Católica? Ahora tienen la romana, la ortodoxa, griega, y muchas de ellas. ¿Cuál Iglesia Católica sería? El luterano dice, por nosotros. Entonces ustedes los bautistas están fuera. Y luego si dijéramos por la bautista, entonces ustedes los pentecostales están fuera. Entonces habrían tanta confusión, nadie sabría qué hacer. Entonces él nunca prometió juzgar al mundo por la iglesia. Él prometió juzgar al mundo por Cristo, y Cristo es la palabra y la Biblia es lo que juzgará al mundo, lo cual es Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. 27. Ahora, si él era el principio, si él era en el principio, él asignó su palabra, tanta para cada generación, cada vez que él tenía esta edad viniendo. Él es el omnipresente, omnisciente, omnipotente e infinito. Si no lo es, no es Dios. Siendo infinito, él es eterno. Y luego en eso, siendo omnipresente, siendo omnisciente, sabiendo todas las cosas, lo hace omnipresente. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces, así que él podía decir el fin desde el principio, y en cada edad él asignó tantas de su palabra, en cada edad. Y luego, usualmente, el hombre lo revuelve tanto y el mundo llega a cierta condición, hasta que él tiene que mandar a algún hombre ungido. Todas las edades han sido iguales. Él se identifica sobre la tierra, en el hombre. Dios no hace nada sin el hombre. La Biblia lo dijo, ¿saben? ¿Ven? Él siempre toma a un hombre porque era el hombre que él tenía que usar, y dejar que el hombre ponerle una agencia de moralidad libre, sabiendo que fallaría, para poder desplegar sus atributos como salvador, porque nada se pierde. Y entonces él escogió al hombre. Él pudiera haber escogido a las estrellas, él pudiera haber escogido a los árboles, pero escogió al hombre. Una vez parado, viendo la cosecha, Jesús dijo, él dijo, la mies es mucha, los obreros pocos, espero que el Señor de las mies mande obreros a sus cosechas. Y él era el Señor de la cosecha, ¿ven? No tienen por qué no pidan, no tienen por qué no piden, no piden porque no creen. Pidan en abundancia, que sus cosas sean completos, ¿ven? Él está dependiendo en que usted pida, y crea que recibirá lo que pide. 28. Ahora, no, entonces, en el principio nos enteramos que él proporcionó su palabra. Nos enteramos en los días de Moisés y por todo, que él se identifica cada vez por su profeta. La Biblia dice, él no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y recuerden, Dios es un Dios incambiable, él nunca cambia, él permanece el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora, nos enteramos en cada edad que el hombre se mete en el programa de Dios. Ellos lo dibujan en su propia mente y se ven muy bien. Se ve bien, muy fino, y a veces está tan cerca que haya una palabra que es diferente, pero esta sola palabra significa la diferencia entre la muerte y la vida. Era una palabra que empezó que la bola rodara. Cuando Eva faltó de creer una fase de la palabra de Dios. Recuerden, ella no. Satanás no escuchó la cosa entera. Él dijo, oh, seguramente será así, yeah, y está así. Y Dios tal y tal, pero seguramente él no hará esto. 29. Pero él dijo que lo haría. Y cuando él dijo que lo haría, esto lo hace, ¿verdad? ¿Ven? Solamente usted tiene que creer cada fase de ella. No importa lo que diga, créalo como quiera. Si usted no puede explicarlo, créalo aún así. No,
uno no puede explicar a Dios. Nadie puede hacerlo. Dios se conoce por fe, no por la ciencia. Uno cree a Dios por fe, porque Él lo dijo, y esto es todo. Siempre que Él lo diga, esto cura el caso. Él lo dijo, no importa cuánto que la ciencia dijo que no es. Noé no podía explicar cómo el agua estaba arriba en el cielo, porque la ciencia dijo que no había allí. Pero si Dios lo dijo, Él es capaz de poner el agua allí. Entonces, con esto se acabó. ¿Ven? Él solamente creía en Dios. Siempre el hombre que está ungido con la palabra cree lo que dijo Dios, sin importar lo que pueda comprobar o no. Él lo cree aún así. Él hace de lo comprobar. 30. Escuchen, hoy siempre estamos como el hombre siempre alaba a Dios por lo que hizo. Siempre espera lo que hará e ignora lo que está haciendo. Siempre ha sido la misma cosa y cada uno tiene su interpretación privada. Dios es su propio intérprete. Dios no necesita que nadie interprete. La Biblia dijo que es sin interpretación. No necesita el hombre. Dios interpreta la Biblia. Él mismo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esto es todo. Dios dijo, una virgen concebirá, y lo hizo. Esto era todo. Cuando Dios dice una cosa y lo bendiga, esto es su interpretación de ello. Él dijo que derramaría su espíritu en estos últimos días y lo hizo. No hay interpretación de ello. Ya está interpretado. Incrédulos pueden levantarse y los escépticos pueden apararse y lo que hagan. Pero Dios lo hizo como quiera, porque Él dijo que lo haría. Él no necesita que nadie lo interprete por Él. Él hace su propia interpretación. Él hizo la promesa. La gente lo cree y Él la interpreta a ellos. Él es el Señor que sana todas nuestras enfermedades. Yo no puedo decirles cómo lo hace, pero lo hace. Él dijo que lo haría, que Él lo haría hasta nuestra fe. Él no podía hacerlo allí sin fe. Tampoco puede hacerlo aquí o en ningún tiempo sin fe. Ahora, Él es la palabra. Él es la palabra identificada para aquella edad. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Cristo Identificado de Todas las Edades. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje El Cristo Identificado de Todas las Edades. Párrafo 31. Ahora, el problema con la gente hoy en día, los encontramos viviendo en el resplandor de otra edad, como lo encontró Jesús cuando vino. Él los encontró viviendo en el resplandor de la ley, ignorando lo que debía acontecer en su edad. ¿Saben lo que pasa hoy en día? ¿Cuál es el problema con el luterano? Bueno, porque ellos estaban viviendo en el resplandor de la edad luterana, cuando Juan Wesley encontró el secreto de la santificación. Ellos no podían ir, porque estaban viviendo en el resplandor de la edad de Lutero. ¿Qué les pasó a los pentecostales? Pues Wesley estaba tan organizado hasta que estaba viviendo en el resplandor de otra edad. Ellos estaban en la edad de Wesley cuando el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre los pentecostales. ¿Ven? Ellos estaban viviendo en lo que dijo Wesley, santificación. Era difícil para ellos creer el bautismo del Espíritu Santo, la restauración de los dones. Ellos estaban viviendo en el resplandor de otra edad. Y esto es lo que estaban haciendo cuando vino Jesús. Dijeron, tenemos a Moisés, nosotros tenemos a Moisés. Él dijo, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros
os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto era la escritura que debía de ser. Dios, identificando, interpretando su escritura para aquella edad, y siempre es Cristo. Es Cristo en cada edad. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Siempre ha sido Cristo. Ahora, nos enteramos que ahora encontramos a nuestros hermanos pentecostales viviendo en el resplandor de una edad pentecostal. Y todavía fallan de verlo. Ellos están intentando de interpretar la edad pentecostal cuando hemos pasado de esto. Estamos viviendo hasta el tiempo del rapto, por la venida del tiempo del fin. Pero así es como lo hace el hombre, es hacer así. Tenemos tanto que está proporcionado a cada edad. La Biblia lo proporcionó de esta manera, y así es como tenemos que tenerlo. Así es como tiene que ser. El incambiable Dios, con el carácter incambiable, y sus características permanecen iguales. Él no puede cambiar su característica, no puede hacerlo. Cualquier cosa se conoce por su característica. Yo no sé si ustedes tienen al pájaro martillo amarillo aquí abajo o no. Nosotros decimos grueso y un arrendajo. Están casi del mismo tamaño. Si uno ve volar a un arrendajo, si está lejos y uno lo ve, él hará una línea derecha cuando está volando. Pero un martillo amarillo, él irá para arriba y para abajo mientras vuela. ¿Ven? Esto es la característica del martillo amarillo. Uno puede conocerlo por su acción. Mire a un hombre usar su mano derecha o la izquierda. Él es un... Tenemos mujeres hoy que quieren ser hombres. Se visten como ellos, pero todavía son... Mírenlas caminar y lo que hacen. Todavía son... Su característica muestra que son mujeres. Aún igual, ¿ven? Porque solamente es así. Llegaremos a esto más tarde, pero sin embargo estamos en otra cosa ahora. Recuerden, uno se identifica por una característica y Dios se identifica por su gran característica que Él no puede cambiar. Él dijo en Malaquías 3:6, yo soy Dios y no cambio. ¿Ven? Él absolutamente no cambia. Sus características son las mismas. Cada vez que Él apareció en la tierra, en el fin de una edad, Él siempre envió a un hombre y lo ungió con el Espíritu Santo, Cristo. El Espíritu Santo es Cristo, el ungido, el Logos, y salió y viene para identificar las palabras de aquella edad. La palabra del Señor viene a los profetas. La Biblia lo dijo, e identifica aquella edad. ¿Ven? Él no hace nada fuera del hombre. Ahora, Él no puede hacerlo en un grupo. No se puede. Nunca ha sido hecho. Él nunca usó a un grupo. Nunca lo hizo. Él usa una sola persona. Usted no es. Israel fue salvado como una nación, pero usted va a ser salvo como un individuo. Y una persona con el cual Él se trata, Él tenía uno. Él ni siquiera tenía un Moisés y Elías al mismo tiempo. Él no podía tener a Elías y Eliseo al mismo tiempo. Él no podía tener a Juan y Jesús al mismo tiempo. Él siempre tiene uno, porque Él consigue que esta única persona esté en su perfecta voluntad divina. 35. Si empezáramos en esta noche, yo consigo a un hombre, algún hombre aquí que yo escogería, y estaríamos de acuerdo en la doctrina perfectamente. Empezaríamos un pequeño grupo, un año de hoy. Tendríamos tantos riquis aquí, pues sería una vergüenza. Así es, entrarían como parásitos. Uno no puede mantenerlo fuera. Entonces, así que nunca fue el sistema de Dios. Dios no puede cambiar. Él lo trata igual, un individuo.
Él lo hizo por las edades. Él siempre lo ha hecho y su característica está identificada a aquella edad. Ahora, no se olviden de esto. Su característica está identificada en aquella edad. Miren, en los días de José, el profeta, como que Jesús estaba perfectamente identificado en José. Él nació, fue amado por su padre, odiado por sus hermanos sin causa. Él amaba a sus hermanos, pero eran autoformales como los fariseos y no tenían nada que ver con él y lo odiaban porque veía visiones y así. Pero la misma característica en él mostró que era Cristo. José era un profeta. Él predecía las cosas. Sucedió exactamente la manera que sucedió. La manera que él lo hablaba. Así es como pasó. Y él interpretaba sueños. Y nunca dio solamente una interpretación salvaje de ello. Cada vez que dijo que sería de esta manera, así es justo como pasó. Él nació un profeta para aquella edad, exactamente correcto. Ahora nos encontramos que Dios desplegó su característica en José. Cada uno de los profetas desplegaba la característica de Dios, porque levantó la palabra para aquella edad y la identificó. Dios interpretaba su palabra de aquella edad por medio del hombre. Ahora, nadie puede encontrar un error en eso. Esto es la escritura. Bueno, si siempre ha sido así, ¿no tendría que ser lo mismo hoy en día si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice amén. Dios interpretaba su propia palabra. Él dijo, esta cosa sucederá en cierta edad y esta cosa pasará. Y él se baja y lo hace. Ahora, él no necesita ninguna interpretación porque lo hace él mismo. Él no necesita que nadie lo interprete. Él es Elohim, el autoexistente, todo suficiente. Él no necesita ayuda de nadie, ¿ven? Él es Dios y Él hace como Él quiera. 38. Y hay una cosa de la cual estamos seguros que Él no puede hacer. Él no puede ir en contra de su palabra y permanecerse Dios. Él tiene que guardar su palabra, porque la palabra es Dios. Y Dios está identificado por su palabra prometida en una edad. Amén. En cierto, en los días de... ¿Ahora qué? En los días de Moisés, él fue identificado. Él fue identificado porque él fue identificado por su palabra. Él dijo a Abraham, tu descendencia será extranjera en tierra ajena por 400 años. Lo sacaré con una mano poderosa. Ahora, cuando esta gran señal aconteció como una gran bola de fuego en una zarza ardiente, Moisés era químico. Él fue enseñado con toda la sabiduría de los egipcios. ¿Qué tal si Moisés hubiera ido con su posición educacional y había dicho, mira este árbol curioso? Está en llamas, se está quemando, las hojas están reventando y no hay nada siendo destruido, siendo consumado. Ahora, después de que este se deje de quemar, juntaré unas de las hojas y bajaré al laboratorio y averiguaré con cuál químico fue rociado. Nunca hubiera hablado con él, pero cuando se quitó los zapatos y se acercó humildemente, así es como nosotros encontramos a Dios, cuando quitamos nuestro orgullo y lo ponemos a un lado y entramos en la presencia. Amén. Escuchen que esta voz identifica. Yo soy el que soy. Soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Yo recuerdo mi promesa y yo veo que la condición está correcta. Yo he bajado y voy a hablar. Y estoy enviándote a ti, y tú serás mi voz. ¡Oh, vaya! Así es como lo hace. ¿Qué lo hizo? Por identificarse en su característica, en lo sobrenatural. Lo sobrenatural a veces es un fenómeno,
se escapa de la gente. La gente llega a ser buenas personas, lindas personas, porque a veces malentienden. 39, eso es. Fue la misma cosa con José. Él no podía entender. Él es un hijo de David, pero no podía entender cómo María podía concebir. Ahora, sin duda, con sus ojotes bonitos, cafés, le miró a la cara y dijo, cariño, yo sé que estamos comprometidos a casarnos. Tengo algo que decirte. Yo tuve una visita de Gabriel y yo he concebido por el Espíritu Santo, me dijo, y esta cosa que nacerá de ti no será tu hijo, será el Hijo de Dios. Y ahora José quería creer esto, pero él no podía creerlo, casi. Era demasiado difícil para él creerlo. Pero, ¿saben? Era inusual. Las mujeres no concebían siendo vírgenes. Entonces era inusual. Y estas son las cosas inusuales que Dios hace. Amén. Tropieza a la gente. Se ilumina, abre los ojos de algunos y ciega a los demás en el mismo tiempo. Siempre hizo esto. Él. Las cosas inusuales y manera inusual. Si José solamente hubiera buscado en la escritura para averiguar lo que iba a acontecer en aquel día. Ahora, no había profetas en aquel entonces. Ellos no habían tenido un profeta en 400 años. Malaquías fue su último profeta. Y los profetas eran muy inusuales. Entonces no tenían profetas en aquellos días. Entonces Dios lo tomó secundariamente y le dio un sueño. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ven? Dios identificándose, él siempre lo hace en el camino de lo sobrenatural. Amén. 40. Ahora estos, José y Moisés, y si tuviéramos suficiente tiempo podría seguir y seguir con ellos. Pero si entienden lo que quiero decir, que Dios en cada edad siempre manda un individuo, una persona. Entonces, ¿por qué se agarran de algún grupo cuando están completamente equivocados? La Biblia lo dijo, Apocalipsis 17. Todo será unido en un gran grupo, pero de allí saldrán individuos que están en paz con Dios, no en paz con el grupo. El individuo correcto, el individuo en el grupo. Ahora nos enteramos, entonces, quejamos y seguimos acerca de nosotros pertenecemos a esto y nosotros pertenecemos a aquello. Esto no significa ni una cosa para Dios. Es usted como un individuo delante de Dios. Sí, usted tiene que pararse solo. Usted es el que tiene que hacer el testimonio. Cada uno de ustedes tiene que hacer esto. Contestar a Dios por la revelación. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga a la lectura, hermana Reina. Recordando una vez más que estamos lecturando en esta preciosa tarde este glorioso mensaje titulado El Cristo Identificado de Todas las Edades, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, del día 1 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice, ahora, ¿qué tal si estoy hablando aquí a una persona que no podía recibirlo? No había nada en él para recibirlo. La Biblia dijo, lo que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Por qué a aquellos fariseos no? Miren a Jesús, todo lo que nosotros sabíamos. Él era la palabra de Dios manifestada. Nosotros creemos esto. La Biblia dijo que así era. Bueno, miren lo que hizo con su señal de Mesías. Los fariseos tenían un poco de luz. Ellos eran buenas personas. Vivían una buena vida cristiana o una buena vida religiosa. Tenían un poco de luz en ellos. Ellos se habían organizado y un sacerdocio. Ellos tenían un poco de luz, pero en el fondo de sus corazones, ellos no tenían representación eterna en la gloria.
Entonces, cuando vieron lo que hizo lo sobrenatural, dijeron: "Este hombre es Belcebú, un diablo". ¿Y qué pasó? Esto apagó la luz que tenían. Párrafo 42. Pero había una pequeña mujer de mala fama, una prostituta, en su corazón, pues ella tenía una representación de uno de los pensamientos de Dios. Allí estaba. Pensaba en el pecado. Perdón, pesaba en el pecado. Pero cuando ella vio a esto pasar, ella dijo: "Señor, yo creo que tú eres profeta. Yo sé que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas". ¿Qué hizo? Limpió su vida. Él era el Redentor para ella, porque él podía levantarla de donde ella había venido. Pero este fariseo, piénsenlo, tan religioso que podía ser, y Jesús dijo: "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus deseos queréis hacer". Hombre religioso, pertenecía a buenas órdenes altas. Y Jesús les dijo: "Serpientes en la grama y diablos". Ellos rechazaron la luz de la hora. Esto es exactamente lo que fue. Párrafo 43. Y Jesús, en su edad, ¿qué era él? Igual como los profetas de su edad, cada uno de ellos era la palabra de Dios siendo interpretado para aquella edad. Moisés era la palabra de Dios interpretada. Dios dijo: "Enviaré allí abajo y los libertaré. Estoy enviándote con mi palabra. Haré grandes señales y maravillas". Él lo hizo. María, ella era la palabra de Dios interpretada. Una virgen concebirá. Esto era la palabra de Dios interpretada. Ahora, aquí viene Jesús de la cena, el Dios de los profetas. Y allí estaban, tan organizados y criminados. Y, en tal condición hasta que ni siquiera podían. Ellos ni siquiera lo reconocieron. Él no vino en la manera que ellos pensaban que él vendría. Ellos pensaban que Dios movería una pequeña palanca aquí y dejar bajar los pasillos del cielo. Y él saldría caminando a decir: "Caifás, sumo sacerdote de Dios, y yo he llegado". Pero él hizo que naciera un bebé en un pesebre, abajo en una cuevita, establo en Belén. Allí abajo, con la paja y estiércol del establo, un bebito envuelto en pañales y acostado en un pesebre. No tenía educación. ¿Ven cómo corrigieron la palabra? ¿Cómo? Él era la palabra. Él es la palabra. Él siempre sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Correcto. 44. Ahora, yo no estoy echando nada a nadie ni nada. No es mi propósito hacer esto. Si esto estuviera en mi corazón, me acercaría a este altar y arreglarme yo primero. Pero miren, a ustedes que oran a María para una intercesora. Miren a María. Yo creo que era una virgen, seguramente, pero ella solamente era una incubadora que Dios usó para traer el Cristo a la tierra. La casa que Dios estrechó su tienda, siendo de Jehová para ser un hombre. Él era Emmanuel. Dios morando entre nosotros, acampando con nosotros, Dios tratado en la carne, Dios alojado en una tienda llamada hombre, ese era el Hijo de Dios. Miren a María, aquí está un niño de 12 años de edad, sin ni siquiera un día en la escuela que sabemos, aquí está, parado en el templo, discutiendo con los sacerdotes. Y miren, aquí viene el padre y la madre, 3 días y noches le habían perdido, y lo encontraron en el templo. Dijeron: "Hijo, te hemos buscado". María, escuchen a María, dijo: "Nosotros, tu padre y yo, te hemos buscado día y noche con angustia". Miren aquí, negando su testimonio. Ella dijo a José que el Espíritu Santo le había cubierto con su sombra. Ella dijo a aquellos sacerdotes que este era un bebé nacido de una virgen. Y aquí se para y dice: "Tú, padre, José y yo". Ven lo incorrecto que es esto.
Párrafo 45. Pero miren la palabra de Dios. Dijo: ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La palabra siempre corrige al error por identificar a Dios entre ellos. Un niño de 12 años, si hubiera haber sido, José hubiera sido su padre, hubiera estado construyendo casas y gabinetes. Pero él estaba allí afuera, derrumbando aquellas denominaciones de aquel día. Él se encargaba del negocio de su padre. ¿Ven lo que estaba haciendo? ¿Y no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ven, dijo a su madre. Ven como... Bueno, él era la palabra. Él es la palabra y la palabra corrige el error por identificar la característica de Dios. Amén. Miren, cuando el mundo... 46. Yo puedo imaginar a Simón Pedro. Yo leí un cuentito una vez de él y su hermano Andrés. Y su nombre era Simón en aquel entonces, ¿saben? Y él no había sido llamado Pedro todavía. Entonces él y su hermano eran pescadores, junto con su padre, y ellos estaban afuera en el mar. Y el anciano se estaba envejeciendo, y él los llamó al barco una noche y les dijo: Hijo, ¿saben que hemos confiado en Dios? Muchas veces que no teníamos nada de comer, y teníamos facturas que pagar, y salíamos sin ninguna pesca por 2 o 3 días. Y su madre y yo, delante de ustedes, ella se fue, pues todos nos juntábamos a orar y Dios nos daba una buena pesca. Hijo, yo he confiado en Dios toda mi vida. Yo siempre he vivido como cualquier verdadero hebreo, para ver la venida del Mesías. Ahora, hijo, ahora me estoy poniendo demasiado viejo. Probablemente yo no lo veré, pero quiero que ustedes sean bien instruidos. Yo quiero verlo poner sus brazos alrededor de Simón y uno alrededor de Andrés y decir: Hijos, justo antes de su venida verán una señal. Habrán todo tipo de cosas falsas levantarse. Entonces solamente cegarán los ojos de la gente. Siempre hace esto y esto es lo que hizo. Habrán todo tipo de... Pero recuerden, no sean engañados. El Mesías será un profeta. Porque Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, el Señor tu Dios levantará a un profeta como yo. Ahora, no hemos tenido profetas para manifestar la palabra de Dios. No ha habido de ellos para que les viniera la palabra. Entonces hemos tenido un asunto denominacional por cientos y cientos de años. Pero cuando aquel llega a la escena, no sean engañados. Él será un profeta. El Señor se revelará, Él será un profeta, y cuando Él viene, se identificará como un profeta. Párrafo 47. Yo puedo imaginar un día a Simón bajando por el, para ver a Jesús allí en la costa. Cuando entró en la presencia de Jesús, Jesús le vio y le dijo. Apenas empezaba su ministerio. Ahora, San Juan capítulo 1, y después el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora aquí está. Ahora, nos dicen que Andrés lo vio primero y escuchó que Juan predicara e intentó hacer que Simón fuera. Y él solamente, pues solamente es otro predicador, déjalo. Y ha habido esto y el otro. Pero la primera cosa que saben, pensaban que vendrían a ver. Él dijo, ahora el Mesías ha llegado. Andrés, Simón, no podía creer esto. Entonces él se acercó un día a donde Jesús estaba parado. Jesús estaba parado abajo en el lago aquella mañana y toda la gente se había juntado. Y las mujeres lavaron los trastes muy rápidamente y pusieron la ropa a un lado y todo lo que no iban a lavar en este día. Bajaron para escucharlo hablar. Simón había pescado allí toda la noche y a lo mejor no había pescado nada de peces ni nada. Salió, pensaba. Creo que solamente escucharé lo que dice. Se acercó a él. Él era un tipo como poco extraño. La Biblia dijo, sin atractivo para que le deseemos. Él no parecía a un rey. Párrafo 48. La hermosura es del diablo, siempre.
Esto es exactamente la verdad. Y quizás llegamos a esto un poco más tarde, luego averiguarlo. Vemos lo que ofreció Caín y vemos lo que era en el cielo y averiguar lo de este mundo, lo que es la hermosura vana y cuánto Hollywood ha tomado el control hoy, hasta de la iglesia. Sí, Señor, es una concepción falsa del diablo. Entre la hermosura del Señor en santidad y poder, no en pintura y polvo, y pantalones cortos y todo lo demás que intentamos llevar a hacerlo. Está en la hermosura de la santidad y justicia. No somos de este mundo, somos de un reino que está arriba, donde mora la justicia de adentro. Sí, ellos no quieren adorarse con esto. Demasiada televisión y así. Parábola 49. Entonces nos enteramos de que Simón se acercó a su presencia. Y allí estaba parado el que Andrés creía que era el Mesías. Y mientras Jesús, tan pronto que le vio a Simón, él dijo, tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás. Él sabía entonces quién era este. No había truco, que allí estaba Dios identificado otra vez, justo aquí en la Escritura, su misma característica. Sí, José pudiera haber visto allí atrás, a ver esto. Jesús, cuando él estaba predicando aquí en la tierra, él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si ellos solamente habían volteado de la ley era de aquel día, y ellos estaban viviendo en este tipo de resplandor. Pero aquí están hoy, no podían ver la Escritura identificada justo allí, y fallaron de verlo. Y ellos lo han hecho en cada edad, y lo harán en esta también. Nada más para ellos hacer, ha sido predicho que lo harían, entonces lo harán. No hay manera de esquivarlo. La edad de la Odisea hará lo mismo. Parábola 50. Ahora, mírenlo. Allí se paró y dijo, ahora, no hemos tenido un profeta por 400 años. Y aquí está un hombre quien me dice quién soy y quién era mi padre piadoso. Este es el Mesías. Ahora, nos dice que Simón era un hombre del vulgo y sin letras, pero él fue hecho a la cabeza de la iglesia. Nos enteramos, había uno parado allí por nombre Felipe, y él vio esto. Y él había tenido estudios bíblicos con un hombre llamado Natanael. Si usted marca dónde estaba Jesús, hasta donde encontró a Natanael, fueron 15 millas. Esto es una jornada de todo un día. Entonces, él hubiera corrido por allí, alrededor de la colina, así. Ahora, vamos a ver. Él dijo, Natanael. Cuando le vio, él dijo, ¿sabes? Hemos estado teniendo estudios bíblicos. Sí. Bueno, ahora, hemos estado creyendo que es hora que algo pase. Las dispensaciones están cambiando y estamos en el tiempo para que venga el Mesías. Porque no hemos tenido ningún profeta ahora por 400 años. Y Malaquías nos dijo que él enviaría el precursor delante de nosotros. Y yo creo que este es Juan. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Cristo Identificado de Todas las Edades. Mensaje predicado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1964. Hermana Erika, a continuación los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el Cristo identificado de todas las edades. Párrafo 51. Ahora sabemos que uno ve una señal verdadera de la Biblia. Hay una voz verdadera de la Biblia detrás de ella. Si no hay ninguna voz que sigue la señal, solamente la misma vieja voz teológica, olvídelo, nunca vino de Dios. Sí, hay siempre, dijo a Moisés. Si no quieren creer la primera señal, creerán la voz de la segunda señal. Tiene que haber una voz con la señal, absolutamente. Y si es la misma vieja voz teológica, olvídelo. Ya tenían esto. Es algo... Dios está intentando de atraer la atención de la gente por una señal y luego darles la voz
lo que está detrás de la señal. Tiene que ser una voz escritural. Moisés no lo hubiera creído, tampoco Pablo. En su camino a Damasco, cuando él vio aquella señal de este pilar de fuego, él gritó, Señor, aquel judío nunca hubiera llamado a cualquier otra cosa Señor, menos el Señor mismo. Él dijo, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús, y dura cosa te es de dar cosas contra el aguijón. ¿Ven? Hubo una señal y hubo la voz de la señal. Luego miren lo que dijo. Miren, vigilen a su ministerio desde allí y adelante, lo que hizo, y verán cómo guiar a la iglesia. Ahora nos enteramos que allí él fue identificado a Simón. 52. Luego lo vemos a Natanael, le traeremos. Y Natanael dijo, ahora espere un minuto. Ahora debes estar equivocado. No estoy equivocado. ¿Sabes de aquel viejo pescador con el cual pescábamos allí abajo? Sí, sabes que no podía firmar su nombre. Así es, este recibo por los peces aquella vez. Cuando él entró en la presencia de este, que sí es el Mesías, ahora quiero preguntarte, Natanael, tú eres un buen erudito, un buen hebreo y un buen lector de la Biblia. ¿Qué será el Mesías cuando venga? Bueno, será un profeta porque la Biblia dijo que él es. Pues, ¿qué dirías si te dijera que él dijo a aquel hombre, Simón, quién era y quién era su padre? Oh, yo no puedo creer esto. Bueno, vamos a averiguarlo. Vámonos. Ven. Algo bueno podría salir de Nazaret, dijo 53. Él dijo, ven a ver. Esta es una buena pregunta. No te quedes en casa a criticarlo. Ven a ver por ti mismo. Él dijo, ven, trae tu Biblia y búscalo. Aquí viene. Algo bueno podría salir de Nazaret, dijo, ven a ver. Y cuando entró en la presencia de Jesús, Jesús lo miró. Ahora él dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué? Su característica lo identificó. ¿Por qué? Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es más poderosa, más cortante que toda espada de dos filos, dividiendo y discierne de los pensamientos e intenciones del corazón. Esto es lo que hicieron los profetas y ellos eran la palabra. Ellos eran la palabra en su edad, pero aquí estaba la plenitud de la palabra. ¿Ven? Ellos eran los que podían decirle lo que había pasado, discernir los pensamientos y lo que era, y lo que es y lo que ha de ser. 54. Entonces allí estaba él parado. Habían algunos de ellos parados allí, dijeron. Ellos tenían que dar una respuesta a su congregación. Ellos tenían que hacerlo porque allí había hecho obras poderosas y no podían negarlo. Ven, ellos ya habían tenido sanidad, tanto que se concernía la sanidad. Ellos tenían el estanque de Bethesda. Allí arriba, ¿saben? Ellos se metían en aquel pozo y se sanaban. Ellos tenían la sanidad divina en cada edad, porque había un profeta. Ellos tenían que hacerlo. ¿Saben lo que dijeron? Este hombre es Belcebú, un adivino. Él hace él. Jesús dijo, yo los perdonaré por esto. Pero cuando viene el Espíritu Santo en otra edad para hacer la misma obra, una palabra en contra de ello, nunca será perdonado ni en este mundo ni en el que viene. Esto es la blasfemia, llamando al Espíritu de Dios en un espíritu inmundo que está haciendo la obra de Dios. Piense en esto muy atentamente ahora. Recuerde, mantengámoslos en sus mentes. 55. Sí, esto es como él fue identificado ayer. Esto fue Jesús ayer. Y si él es el mismo hoy, él haría lo mismo. Esto es como se reveló como el Moisés. Así es como lo conocieron por aquella obra. Miren esto. Solamente hay tres tipos, tres razas de gente. Estos son los judíos, los gentiles y los samaritanos. Y estos son los pueblos de Cam, Sem y Jafet. Ahora, si creemos la Biblia, todos vienen de los hijos de Noé. Y estos son los judíos, gentiles y samaritanos. Ahora, el gentil no estaba buscando ningún Mesías. Tenía un garrote en la espalda y estábamos adorando a un dios pagano. Nosotros los anglosajones y así, en aquellos días éramos paganos, romanos y griegos y así. No estábamos buscando a un Mesías, pero los hebreos estaban buscándolo. Y él,
Recuerden, miren esto de acerca ahora. Él solamente aparece a los que están buscando. Solamente aparece a los que lo están buscando. Se revela a los que lo están buscándolo. Y él se reveló a los judíos muchas veces cuando llegamos más tarde en la semana. Más personajes. Pero ahora hay una samaritana. Estaban buscándolo también. Entonces él estaba en su camino a Jericó. Entonces él tenía que subir por Samaria y él llegó a la ciudad de Sicar, como a las 11 o las 12, y mandó a los discípulos a la ciudad para conseguir víveres. Mientras no estaban, una mujer de mala fama de la ciudad salió. Quizás una muchacha bonita, ella probablemente saben, había sido echada por sus padres y todo, y no había visto nada en la iglesia. Entonces solamente ganaba su vida de una manera mala, para tener demasiados esposos, y ella vino al pozo, y allí estaba Jesús sentado allí, un judío. Él probablemente parecía un poco más viejo de lo que era, porque solamente tenía 30 años, y nos enteramos en Juan 6, que ellos decían que parecía que tenía 50. Dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese yo soy, ¿ven? Pero podría haber hecho su trabajo, podría haber puesto una gran presión sobre él. Allí estaba sentado a un lado de la pared, y esta mujer se acercó y llevó el pequeño. Ustedes que tienen aquí abajo en el sur una polea, ¿sabe? Con un aro. Todavía hay viejos pocitos allí y de la misma manera. Y es algo panorámico, así. Y ella bajó este jarrón de agua. 56. Usted debe de ver a aquellas mujeres. Ustedes las mujeres hablan acerca de caminar rectas. Yo las he visto tomar estos jarrones que son de unos 5 galones y los toman y los ponen arriba de la cabeza. Uno allí arriba, pone uno en una cadera y uno en la otra. Y caminan por allí, hablando la una con la otra y nunca dejan caer ni una gota. Solamente caminan tan lindo como jamás ha visto. Ahora, en el este, ven, las mujeres malas y las buenas no pueden asociarse. Es diferente aquí, pero allá no pueden. Ella está marcada. Esto es todo. Si alguna vez tuviera al esposo equivocado, no pueden asociarse con ella ya más, pero allí está todo revuelto aquí ahora. Nos enteramos, pero allí no lo estaba. 57. Entonces ella no podía venir con las vírgenes de la mañana. Ella tenía que venir como al mediodía para sacar la suya, el agua. Entonces ella empezó a bajar el jarrón, pero había una simiente predestinada en aquella mujercita. Ella bajó aquel jarrón y escuchó que un hombre decía, dame de beber, tráeme de beber. Ella volteó y miró alrededor y vio a este judío. Quizás este judío, un hombre de mediana edad. Yo no sé lo que eran sus pensamientos en ese momento. Entonces ella dijo, pues no es costumbre que usted, siendo judío, me pida una mujer de Samaria. ¿Ven? Ella no sabía lo que era. Ella solamente, quizás el hombre estaba faltándole al respecto. Entonces él dijo, no es el costumbre para ustedes los judíos. 58. Y entonces siguió la conversación. ¿Qué intentaba hacer? Él intentaba atraer su atención. El padre le había mandado allí arriba, pero ahora él tenía que averiguar qué, por qué allí. Ellos estaban buscando un Mesías. Él ya se había identificado con los judíos. Ahora aquí está con los samaritanos. Y dijo, no es costumbre que me lo pidas a una mujer de Samaria, tal cosa. Entonces él dijo, pero si tú supieras con quién hablabas, me pedirías a mí de beber. Te daré agua que no tienes que sacar aquí. Y siguieron hablando de la adoración. Directamente él averiguó lo que era su problema. Todos sabemos lo que fue. Demasiados esposos. Él la vio y dijo, mujer, ve por tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, has dicho la verdad, porque tienes 5 y el que con quien vives ahora no es tuyo. Miren a aquella mujer, miren a la diferencia entre ella y aquella organización. Mírenla como un individuo. Miren a aquellos fariseos, dijeron, este hombre es Beelzebú. Mírenla a ella. Ella no. Ella se volteó, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ah, allí está aquella luz, ¿ven? Cuando el hijo llega a la semilla y el tipo correcto producirá la vida tan seguro como el mundo. En inglés, hijo. Sol. Él se pronuncia igual. Eso pide decir son.
llegó a la semilla que estaba en el corazón de aquella pequeña prostituta. Ella dijo: Señor, yo percibo que eres un profeta. Ahora sabemos que es. Hemos pasado cientos de años desde que tuvimos un profeta y sabemos que cuando venga el Mesías estamos buscándolo, y cuando venga el Mesías, esta es la cosa que él hará. 59. Esto era la señal del Mesías. ¿No lo ven? Era el Mesías que estaba en Moisés. Era el Mesías que estaba en Noé. Era el Mesías en cada edad. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Es Cristo todo el tiempo. Dijo: yo sé, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, esto es lo que él va a hacer. Él dijo: yo soy el que habla contigo. Oh, vaya. Con esto, ella se dejó caer el jarrón, corrió hasta la ciudad y dijo: vengan a ver un hombre que me dijo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y la gente de aquella ciudad, sin verlo hecho, toda la ciudad creyó en él. Así es, porque su característica de lo que era. Él estaba identificado en aquella ciudad de Sicar. Él fue identificado el Mesías de Dios por su carácter, característica que estaba en él, porque él era el Dios de los profetas. Él era el profeta manifestado. Él siempre ha sido por la edad el mismo, y si él es el mismo ayer y por los siglos. Ahora, para apurarme y terminar, 60, nos dice en Zacarías 14, 6 y 7, que acontecerá que en ese día el profeta profetizó: no habrá luz clara ni oscura en un día macabro, triste, oscuro, pero al caer la tarde habrá luz. La Biblia lo dijo. Ahora miren para cerrar. Geográficamente, el sol se levanta en el pueblo del este primero. Se levanta en el este y se pone en el oeste. Ahora, sígueme bien. La civilización ha viajado con el sol. Todos saben esto. ¿No es así? La congregación dice amén. Así también el evangelio. El evangelio empezó en el este. Vino desde el este cruzando hasta Alemania, cruzando el Mediterráneo hasta Alemania. Desde Alemania, cruzando el canal de inglés, entrando en Inglaterra, desde allí, cruzando el Atlántico, entrando en los Estados Unidos, en la costa este, y ha viajado hasta la costa oeste. Ahora se han reunido el este y el oeste, y el mismo sol que se levanta en el este es el mismo sol que se pone en el oeste. Ahora miren, el hijo, el sol, se levantó como el Mesías en el pueblo del este. Y ahora hemos tenido un día desde que él se apartó de denominaciones y uniones y todo esto. Hemos tenido suficiente luz como un día nublado cuando el sol se está escondido por las nubes, y han tenido denominaciones. Construimos hospitales, construimos escuelas, construimos organizaciones. Hemos hecho todas estas cosas exactamente de la manera que deberíamos hacerlo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Cristo Identificado de Todas las Edades. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, del día 1 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El Cristo Identificado de Todas las Edades. Párrafo 61. Pero él dijo: al caer la tarde habrá luz. Aquel mismo Jesús, en su poder resucitado, se levantará de nuevo, como lo prometió en Malaquías 4, como él prometió en San Juan 14, 12, como lo prometió en Lucas 17, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que pasó en los días de Sodoma. Abraham, uno con la promesa del Hijo que venía, aquí lo encontramos allí abajo, y vemos que la señal fue hecha. Abajo en Sodoma vimos lo que pasó, y saben que nunca hemos allí. Lot era un tipo de la iglesia natural, abajo en Sodoma, la organización. Y ellos tienen un mensajero allí abajo. Había un par de mensajeros que bajaron allí, un moderno Billy Graham y Oral Roberts. ¿Y saben qué? Nunca ha habido un tiempo en la historia de la iglesia donde un hombre fue enviado universalmente a la iglesia
con su nombre terminado en H-A-M hasta este tiempo. Billy, G-R-A-H-A-M. 6 letras. A-B-R-A-H-A-M. Son 7 letras. Pero Billy Graham está justo allí en Sodoma, golpeando y llamándolo fuera. Pero recuerden, había uno a la iglesia espiritual, quien estaba afuera. Abraham, el llamado fuera. Miren el tipo de señal que dio. Él nunca predicó mucho de un evangelio, solamente los decía lo que eran las promesas cercanas. Y él dijo, ¿dónde está Sara? Ahora recuerden, ella era Sarai el día antes que este y él eran Abraham. El día antes que este. Ahora, él dijo, Abraham, A-B-R-A-H-A-M. ¿Dónde está S-A-R-A? No, Sarai. ¿Dónde está Sara? Princesa. ¿Tu esposa, padre de naciones? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Un hombre que comió la carne de un ternero, tomó la leche de la vaca y comió pan de maíz, tomando leche. Un hombre, polvo en la ropa y sentado allí con su espalda a la tienda, dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y Sara dijo, yo, una anciana como soy, de 100 años de edad, como esposo y esposa cesó hace mucho, tendré deleite. ¿Y él también ya viejo? La Biblia dijo, envejecido. Habían sido años y años. Ella había pasado por la menopausia hace 45 años o más que esto. Quizás había pasado por la menopausia hace 55 años. ¿Y yo tener placer con mi señor como una joven? Ella se rió encubiertamente, ¿saben? Y aquel hombre en aquella carne humana dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Qué pasó? Abraham decía a aquel hombre, Elohim. Dios representado en un ser humano. Jesús, nuestro Señor, dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida. Y miren, cuando el Hijo del Hombre está siendo manifestado, revelado, Lucas 17, cuando el Hijo del Hombre en los últimos días está siendo revelado, el Hijo del Hombre siendo revelado, su evangelio está identificándolo como fue en los días de Lot. Miren cómo están haciendo ahora las naciones pervertidas, vaya. Miren a los homosexuales, miren lo que tenemos ahora. La iglesia está desordenada, la nación está desordenada y toda la cosa. Dios está eructándolo desde arriba al fondo de la tierra. Todo es un desorden. Geográficamente y también en lo material, la escena está lista. Es hora de que Dios regrese en carne humana. La palabra que está más cortante que una espada de dos filos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón para aparecer en la escena, para hacer a Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es una palabra prometida que ha sido apartada para este día. Estamos viviendo en este día y Dios está aquí con nosotros para manifestar esto y hacerlo la verdad. Inclinemos los rostros. Padre Celestial, tú dijiste, al caer la tarde habrá luz. Nosotros te vemos a ti, Señor, por todas las señales. Las naciones se están quebrando. Israel está en su tierra natal. Terremotos en muchos lugares. Los corazones de los hombres fallando, mentes pervertidas, reprobos en cuanto a la verdad. Como Jannes y Jambres resistieron a Moisés, dijiste, los hombres de mente réproba, rendidos a las delusiones para creer una mentira y ser condenados por ella.
pero tú prometiste en aquel día que tú te revelarías, el Hijo del Hombre sería revelado, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, por su misma característica que lo identificó en cada edad, que Él en esta noche, Señor Dios, Gran Jehová, Elohim, baje en tu pueblo esta noche, Señor. Baja y revélate para que los creyentes crean, que la gente pueda entender y saber que sigues siendo Dios y que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces, Señor, los que son ordenados a la sanidad y los que son ordenados a la vida eterna se estrecharán las manos y se agarrarán, Señor, por este es el tiempo de visitación. Que no pase en vano, lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen que esto es la verdad, es el Evangelio? La congregación dice amén. Ahora estamos viviendo en aquel día. Esto es la próxima cosa, si lo es. Dios está solemnemente obligado a identificarlo. Ahora, si me pueden prestar toda su atención, voy a estar solamente un poco tarde. Les dije en esta noche, quizás 15 minutos. Repartimos tarjetas de oración. Bien, empecemos rápidamente. Número uno. Los llamaré solamente uno a la vez para que puedan pararse por aquí si quieren. Número uno. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número uno? Levante la mano. Ahora, si no se puede levantar, algunos de ellos vendrán por usted. Número uno, bien. Ahora solamente vengan como les hablé, solamente su número. Bien, número uno, bien. Número dos, ¿levantaría la mano? Número dos, tarjeta de oración, número dos, levante la mano. ¿Vendría usted, dama? Ahora, si hay alguien inválido y no puede levantarse, lo sugiere, le cargarán. Número dos. Tres, solamente levante la mano. Ahorrará tiempo muy rápidamente. Si llaman, número tres, ¿quiere levantar la mano? Justo aquí, dama. Número cuatro, levante la mano. Número cuatro, oración. Número cuatro, venga. Bien, número cinco, tarjeta de oración, número cinco. Justo aquí, dama. Número seis, ¿cómo? ¿Puede caminar? ¿Está bien? Llévele una silla allí abajo. La dama está enferma, yo creo, o quizás su esposo o quien sea que está sentado allí con ella, llévele una silla allí, ella está bien. Número siete, número ocho, número nueve, consigo, sí, aquí, nueve, diez, número diez, tarjeta de oración, diez, once, doce, trece, catorce, bajen al otro extremo, allí abajo, el catorce. 15, bien, póngase detrás de ellos. Ahora, solamente esperen un minuto hasta que ponga a estos en línea. A ver dónde estamos aquí por solamente un minuto. Ahora, los demás, solamente guarden su tarjeta, solamente un minuto. Ahora, ¿cuántos en esta congregación que están enfermos y no tienen una tarjeta de oración? Levanten las manos así, bien. Cada, no me importa dónde estén, bien. Ahora, solamente estén reverentes. Ahora miren, mientras están poniéndose en fila para la línea de oración, ustedes denme toda su atención ahora. Deben escuchar a lo que estoy diciéndoles, ¿ven? Noten. Una vez había una mujer, Jesús estaba pasando por el país y cruzó el mar. Y él entró a un lugar y había una mujer con un flujo de sangre. Y todos los sacerdotes y ellos estaban afuera. Estaban burlándose de él, claro. Y había un grupo allí afuera que creía en él. Y él estaba pasando por la multitud y la mujer dijo dentro de su corazón, ahora escuchen con cuidado ahora, ¿están escuchando? Digan amén, la congregación dice amén, bien, está ahora la mujer, ¿ven? En cualquier cosa le distrae a uno de lo que está haciendo, ¿ven? Cada persona es un, yo no estoy tratando con ustedes como un cuerpo, yo estoy tratándolos como un espíritu, un alma, ¿ven? Y aquel movimiento tiene su mente en otro lado. ¿Ven? Quiero agarrarme de esto. Noten. Ahora, había un hombre que vio a Pablo creyendo sinceramente. Pablo dijo,
Percibo que tienes fe para ser sanado. Ven, ahora noten. 68. Esta mujer, mientras estaba pasando por aquí, ella no podía llegar con él. Todos estaban poniendo los brazos alrededor de él, todo. Digamos, solamente por decir ahora, ella no tenía una tarjeta de oración y no podía llegar a la línea. Y entonces todos, hola, Rabí, oye, ¿eres el profeta? Creemos que ha de venir un profeta, pero no sé de ti. ¿Ves? No estoy seguro. Me echarán de mi iglesia si creyera esto. ¿Ven? Y saben, solamente la misma historia una y otra vez. Entonces, esta mujercita, ella lo creyó. Entonces se pasó por un lado y dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces le tocó. Ahora, si alguien alguna vez ha visto un manto palestino, uno tiene un manto interior y luego el manto exterior cuelga libremente. Ahora, si alguna mujer tocó el abrigo de uno de los hombres, solamente el borde de su abrigo así y se iba, uno nunca lo sabría en una multitud como esta. ¿Qué tal aquel gran manto colgando así de lejos de él? Y ella estaba de rodillas y solamente le tocó su manto y regresó. Jesús se detuvo, dijo, ¿quién me tocó? 69. Y miren lo que dijo Pedro, ahora, con las llaves de reino. En otras palabras, pongámoslo en las palabras de hoy. Pues Señor, dices algunas cosas tan horribles, pues estas personas van a pensar que estás loco, que hay algo mal. Todos te han tocado. Todos dijeron, hola, Rabí. Oye, ¿eres el sanador divino? Di que sí, dices, espera, yo tengo un cementerio lleno de personas aquí. Si quieres levantarnos, una, sube y te creeremos si haces esto. Y algunos apoyándolo y otros en contra, igual como lo es en cada multitud, ¿ven? Y burlándose y algunos creyéndole. Y Pedro dijo, pues todos te están tocando. ¿Por qué dirías tal cosa como esta? Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado. El poder ha salido de mí. Esto es la fuerza. Miren, él buscó en audiencia y encontró a la mujercita. Ella no podía esconderlo, ¿ven? Ella tenía esta semilla acostada allí. Oh Dios, danos esta semilla. Esto es lo que necesitamos ahora. Él la encontró y él le dijo de su flujo de sangre. Dijo, su fe la ha sanado. Párrafo 70. Miren, usted dice que si él estuviera aquí en esta noche, yo haría lo mismo. Si él entraba caminando por este edificio en esta noche, ¿usted cree que si lo tocaras serías hecho sano? Pues déjeme decirle, en el libro de Hebreos, el capítulo 3 dice que él es ahora un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos creen que esto es la verdad? La congregación dice amén. ¿Ven? Pues si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo se portaría hoy en día? Igual como lo hizo ayer, ¿verdad? Amén. Ahora, usted no tiene que estar aquí arriba. Solamente crea. Y diga esto, ahora Señor, todo esto es extraño, pero el hombre lo dice de la Biblia. Se oye, se oía extraño en cada edad, pero escudriñelo a ver si las escrituras. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el Cristo identificado de todas las edades. Servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 71 dice, ahora escudriñen las escrituras. Es la verdad. Estamos en los últimos días. Toda la naturaleza está comprobando que son los últimos días. La iglesia en su conglomeración, todos van a la gran matanza ecuménica pronto. Aquí arriba, ven, solamente la madre ramera y todas sus hijas, justo como lo dijo la Biblia, tomando la marca de la bestia y no lo saben. Ven,
Llegó a esto después. Noten ahora, mientras Él esté presente, si podemos entrar en su presencia ahora, ustedes allí afuera con su tarjeta de oración, toquen su manto. Él es el sumo sacerdote. ¿Cómo puedes hacerlo? Con su fe. Toquen su manto a ver si Él no se voltea y hace la misma cosa que hace en aquel entonces. La Biblia dijo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto sería muy convincente. ¿Creen esto? La congregación dice, amén. 72 del párrafo. Ahora todos, nadie se mueva ahora. Estén muy irreverentes. Ven, tienen que respetar al Espíritu Santo. El respeto. La única manera que jamás recibirá algo de Dios es respetar a su mensaje. Respétenlo. Ahora escuchen. Tomemos todos ustedes metodistas, bautistas, pentecostales y católicos y todos. Solamente tomen su religión, su denominación y pónganla aquí un lado por unos minutos y digan. Si Él es la palabra es un discernidor de los pensamientos que están en el corazón. Esto era el Mesías ayer, es Él hoy, tiene que serlo, y Él lo prometió hoy en día. Ahora aquí hay una llamita parada aquí, ahora que nadie se mueva, solamente estén muy reverentes y estén quietos. Ahora yo, por un don, ahora un don no es algo que uno toma como un hacha para cortar, solamente empezar a picar y cortar, esto no es correcto. Un don es saber cómo quitarse del camino. Es solamente alejarse, relajarse y quitarse. Y luego Dios entra y lo usa en la manera que Él quiere. Un don es quitarse del camino. Ven, no algo que uno pone en la mano, ir a apuñalar y picar. Esto no es Dios. Ven, la cosa que hacemos es solamente quitarse del camino. Luego el Espíritu Santo entra y lo empieza a usar en cualquier manera que Él quiera usarlo. Ahora, uno tiene que quitarse del camino. No importa lo que Dios haga aquí, Él tiene que hacerlo en usted también. No importa cuánto me ungiera a mí, Él tiene que ungirlo a ustedes. Si Él no lo hace, no pudo hacer allí ningún milagro. 74. Ahora creo que vi a alguien, un niño aparecía sentado aquí en una silla de ruedas o algo. Pensé haber visto un hombre allí atrás. No importa lo que sea, donde esté. Ahora solamente crea, aquí está una mujercita que tiene que sentarse aquí, agachada. Ahora recuerden, yo no puedo sanar a nadie. No existe tal cosa como un hombre que sana. Es Dios. ¿Cuántos entienden esto ahora? La congregación dice amén. La sanidad ya está comprada. Es hacer que usted crea que su presencia está aquí para cumplir su palabra. Ahora, si yo les he dicho la palabra, que Él prometió hacer esto y todos ustedes lo creen. Ahora, si Él lo hace, esto lo identifica aquí. Ahora, aquí está una mujer parada, aquí una damita. Ella es mucho menor que yo. Y aquí hay una ilustración de San Juan 4, un hombre y una mujer conociéndose por primera vez. Somos desconocidos, supongo, damita, si lo somos, el uno para el otro. La hermanita dice, sí, señor, sí lo somos. Ahora quiero que la audiencia vea, yo no la conozco, yo nunca la he visto. Escucharon que ella lo dijo, yo no la conozco, ella no me conoce, aquí estamos parados. Ahora, quizás ella esté enferma, podría estar financieramente, podría ser un problema doméstico, podría ser otra persona, y yo no tengo la menor idea, yo no conozco a la mujer, nunca la he visto. Pero si Cristo estuviera parado aquí con este traje puesto que Él me dio, ahora, y si decimos que está enferma, ella diría, Señor, ¿me sanarás? Pues Él diría, para atrás también, Él no puede hacer nada más y decirle que ya lo ha hecho. La hermana dice, gloria a Dios. ¿Cuántos creen esto? La congregación dice, amén. Ven, Él no podía ser. 76, pero Él podía identificarse de ser el Mesías. Él sabría esto, porque Él haría esto, tener la misma característica. Ahora, no sería yo si Él hiciera esto, porque, primero, era Dios en el pilar de fuego, Dios sobre nosotros, luego Dios con nosotros, en Cristo. Ahora Dios en nosotros. Ven,
hijos de Dios en la adopción que Cristo vino a hacer para redimir los atributos de Dios como lo hizo en el principio. Ahora, si su palabra mora aquí adentro y yo he dicho la verdad, y esto es, y la palabra está aquí adentro en mi corazón, entonces Dios identificará de que esta sea la verdad. Luego, ¿qué debería hacer eso a esta congregación? ¿Qué debería hacer cuando venga la escritura justo aquí delante de ustedes? La congregación se regocija. Ahora yo tengo que hablar con la mujer porque he estado predicando. Solamente hablar con ella un minuto hasta que el Espíritu Santo empiece a mover y luego que ustedes empiecen a creer. Ahora, les veremos mañana en la noche. Ahora, ven, esto aquí no está en otro mundo, otra dimensión solamente. Solamente no sabe qué está pasando. Usted, quien sea que esté en el micrófono, solamente manténganla fuerte. Párrafo 77. Ahora, solamente quiero hablar con usted, igual como nuestro Señor hizo con la mujer en el pozo. Ahora, yo soy un hombre y usted una mujer, la primera vez que nos conocemos en la tierra. Y ahora sí, si él le dijera, quiero tomar agua o algo así, ¿usted recuerda la historia? ¿Alguna vez lo ha leído en la Biblia? ¿La leyó? Bien, ahora si el Señor Jesús hiciera la misma cosa en esta noche, me revelaría lo que sea su problema, o lo que ha hecho, o por qué está aquí, o algo así. Usted sabría que tiene que haber venido de algún poder sobrenatural. ¿Creería que sería lo que le ha demostrado que la Escritura dice que va a seguir? Vemos los terremotos, vemos el mundo en este caos, vemos las denominaciones como están, y es hora que esto pase. ¿No es así? ¿Usted cree esto? Pues ahora, si él se identificara con esto, tendría que ser Dios. No podría ser yo como un hombre. Yo solamente soy un hermano. Ahora, usted es una cristiana. No porque estás diciendo, gloria a Dios. Podría ser una engañadora parada allí diciendo esto. Ve, pero si así fuera, él lo sabría. Ve, pero yo siento a su espíritu vibrando. Es verdad, es usted una cristiana. Ahora, si el Señor Jesús me revela lo que es que le pasa a la mujer, ¿cuántos creerán ahora con todo el corazón? La congregación dice amén. Ahora, míreme, hermana, solamente un momento. Aquí viene. Ve. Ahora, yo solamente... Tiene que ser una visión. Ve. Tendrá que verse en alguna manera, porque sí, Señor, ahora aquí está, gloria a Dios, tome cada espíritu debajo aquí, ahora, bajo mi control, en el nombre de Jesucristo, estén reverentes, mire aquí solamente un momento, dama, míreme a mí, ahora es la hora que el Señor diga algo o haga algo. Si usted está consciente, si alguna vez ha visto aquella foto de aquella luz, está parado entre mí y la mujer, y ella está aquí, ella está sufriendo con una enfermedad de la sangre, es diabetes. Si esto es verdad, levante la mano, ve, ahora, ¿qué tal? Alguien podría decir, usted solamente adivinó esto. Mire aquí, jovencita, usted es una persona muy fina, ahora, mire aquí. ¿Usted cree que yo soy el siervo de Dios? La hermana dice, sí, señor, sí lo creo. Si no puedo sanar, yo no sé lo que le fue dicho. Lo que fuera era la verdad, ¿no es así? Aquí hay algo más. Veo una niña, es una niña por la cual usted está orando, que tiene algo en el oído. Es un oído corredor. ¿No es así? Sí, sí, esto es. Estará bien, usted estará bien. Ahora vaya, créalo con todo el corazón. Crea, hermana. 79. Ahora, ¿creen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación regocija. Si solamente creen, solamente tengan fe, ven, no duden, ven, discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Cuántos saben que la palabra hace esto? Amén. La Biblia muestra que han estado leyendo la Biblia. No importa dónde esté, crea ahora la unción. ¿Cuántos han visto aquella foto del ángel del Señor que fue tomada por aquí? Ahora, esta misma luz no está a dos pies de donde estoy parado ahora. Ven, está en otra dimensión que ustedes no verían. Nosotros solamente vivimos en cinco. Esta es otra. Ahora estén muy reverentes. Solamente un momento. Aquí ahora está una dama. Yo no la conozco. Yo nunca la he visto. Somos desconocidos el uno para el otro. Supongo, la hermana dice, sí. Y esta es nuestra primera vez de conocernos. Y solamente un hombre y una mujer. Si yo pudiera...
hacer cualquier cosa para ustedes, sí, ciertamente lo haría, pero yo solamente soy un hombre. Párrafo 80 por último, pero por un don de Dios, yo quiero que Jesús identifique la palabra que yo acabo de predicar para mostrar que esta es la hora, la palabra que ha sido apartada para esta hora, que hemos pasado los rangos denominacionales, estamos preparándonos de ir en el rapto, solamente intentando de conseguir fe para la gente, para creer, ven, igual como en las pirámides, ven, aquella piedra de corona nunca se pudo. En su billete de un dólar, lo tiene, ven. Ahora, aquel ministerio con la piedra de corona, ¿dónde estaba aquí abajo en las de Lutero, Wesley y por todo? Solamente es, no una doctrina de pirámide. Ahora, ven, yo solamente estoy mostrando esto para una ilustración. Aquella piedra de corona tendrá que ser tan perfecta como las demás de ella, hasta que quede, quepa directamente en ella. El ministro de Cristo estará en su iglesia. El ministerio debe ser exactamente como el Espíritu, cuando Él viene para llevar a la iglesia, para redimir la cosa entera, luego se sube. Amén. Gloria a Dios. Vamos a concluir con este, con la lectura de este glorioso mensaje. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 81 al 89. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el Cristo identificado de todas las edades. Párrafo 81. ¿Usted cree esto? Hermana dice, sí, lo creo. Solamente dije esto porque me relajó un poco. Ven, las visiones están difíciles. Aquella mujer le tocó su manto y él dijo, percibo que la virtud. Y esto era el Hijo de Dios, que de mí, un pecador salvo. ¿Ve? ¿Entiende? Sí. Sí, ahora, si el Señor Jesús me revela sus problemas, quiere. Gracias, Jesús. Ahora, no tenga miedo. Esto no lo lastimará. Usted tiene un sentimiento muy raro, ¿ve? Este es cuando aquella luz se puso arriba de usted. Ahora, si esto, para que la gente lo sepa, levante la mano. Entonces usted es un simiente muy dulce, muy fino. ¿Ve? ¿Ve? Acaba de moverse sobre usted. Ahora usted no pudiera esconder su vida para nada. Usted sufre con una condición nasal, y esto es la verdad. Mi hermana dice, sí, tiene alguien en el corazón, por lo cual está orando. Sí, bien, señora, es su esposo, sí. Y aquel esposo tiene problema con los ojos que fue causado por la diabetes de azúcar. Y esto es exactamente la verdad, ¿ven? Bien, ahora crea con todo el corazón y los dos de ustedes. ¿Usted cree? Bien, señora. Entonces, de acuerdo con su fe, así será para usted, mi hermana. Que el Señor la bendiga. Tenga fe, no dude. Crea con todo el corazón. 81. 82. Ahora, nosotros somos desconocidos también, el uno con el otro. ¿Usted cree esto? Ahora, pararse en la presencia de un hombre no le haría sentir así, ¿ven? Usted sabe que es algo aparte de mí. Yo soy tan igual como aquel escritorio. Allí solamente es un escritorio y yo solamente soy un hombre, pero ¿usted cree que está en su presencia, no la mía, su presencia? La hermana dice, sí, gracias, ve, usted realmente cree esto también y tiene que creerlo porque veo una sombra, ve, ahora debe de creerlo. Ahora usted está sufriendo con problemas internos, órganos internos. Usted ya tuvo una operación, así es, operaron y no sirve. Todavía molesta. Esto es exactamente la verdad. Luego tiene dolores de cabeza severos aquí molestándola. Ahora usted sabe que algo tiene que conocer estas cosas. ¿No es así? ¿Cree ahora que puede recibirlo? ¿No cree? Bien, vaya y recíbala entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora todos oren. 83. ¿Usted cree que Dios me puede revelar las cosas que usted desea? ¿Lo creería entonces? ¿Qué sería aquel nudo en su costilla que se quitaría? Bien, entonces vaya y créelo y luego lo hará. Yo sé que usted está débil, no quiero demorarla más de lo necesario. ¿Usted cree que yo soy un siervo de Dios? La hermana dice, sí, si lo cree, yo soy un desconocido para usted, sí. Y nosotros no nos conocemos. Si yo pudiera ayudarla, seguro que lo haría, dama. Yo caminaría, cataría, pujar una peseta con la nariz por la calle de la ciudad para ayudarla, porque está joven
y está bajo una sombra. Me doy cuenta ahora, después de haber hablado con usted, usted sabe lo que le pasa. Entonces usted sabe que debe morir y pronto si no se hace algo para usted. Usted tiene un desorden femenino, está en sus femeninos y está maligno, es un cáncer. Sí, sí. Y usted debe morir y pronto si Dios no la ayuda un mes más. Así es. ¿Usted cree que él la sanará? Sí, lo creo. Mire, hermana, esto es su única esperanza. Créalo ahora mismo con todo el corazón y viva para el reino de Dios. Pongo mis manos sobre la damita en el nombre de Jesucristo y condeno al diablo que está quitando su vida. Que la deje y que esta muchacha viva por la causa del reino. Amén. Dios le bendiga, hermana. Créalo ahora con todo el corazón. Crea con todo el corazón. 84. Otra sombra. ¿Usted cree que Dios puede sanarla y hacerla bien? ¿Quitárselo de usted? Tuve un sentimiento muy extraño cuando esto fue determinado. ¿No es así? La hermana dice sí. Realmente, actualmente le dejó allí mismo. Así es. Ahora usted créalo con todo el corazón. Si se mantendrá lejos de usted, vaya, crea. Dios la bendiga. Bien. Mire, mi hermana, ¿usted quiere ir a comer su cena y sentirse bien de ello otra vez? Sígale. Aquella úlcera la dejará y estará bien otra vez. Bien. Mire para acá, dama. ¿De qué tiene miedo? Usted tiene una condición nerviosa. Ha estado molestándola por mucho tiempo. ¿Usted cree que Dios puede sanar este nerviosismo y hacer? 90% de esta audiencia está vibrando con la misma cosa ahora mismo. Y esto es exactamente la verdad. ¿Ven? Usted siempre quiere un lugar para poner el pie. Usted, todos les dicen, cálmate y cree esto, aquello. Pero necesita un lugar para empezar. Está en ello ahora mismo. Créalo. ¿Quiere? La palabra de Dios dice que está libre. ¿Lo cree? La hermana dice, amén. Bien, vaya y esté libre de esta cosa. Bien, Dios la bendiga, hermana. 85. ¿Cree que Dios puede sanar las diabetes y hacerlo sano? El hermano dice sí. Y si lo cree, solamente siga moviéndose. Diga, gracias, Señor Jesús. Me iré y lo creeré con todo el corazón. Nerviosa, un problema de damas y tiene un desorden femenino. ¿Usted cree que Dios puede? ¿Problemas del estómago también? ¿Usted cree que Dios puede hacerla sana? Vaya en su camino, regocijándose, diciendo, gracias, Señor. Míreme, Señor, usted es un hombre bastante fuerte, pero aquellos nervios están bastante débiles. ¿Usted cree que se va a acabar esta noche? Vaya, recíbelo en el nombre del Señor Jesús. Créalo con todo el corazón. Sí. Venga, hermana, mire, para acá. Sí, veo que está intentando de levantarse, está inválida a un lado de la cama. Usted tiene artritis. ¿Usted cree que Dios la va a hacer sana? Solamente siga, créalo y diga, Jesucristo me hace sana. Y créalo con el corazón. Mi hermana, ¿usted cree que Dios puede sanar aquella diabetes y hacerla sana a usted también? Bien, sigue en su camino diciendo, gracias Señor Jesús. 86, venga dama. Él quiere hacerla creer que va a perder la mente. La hermana grita, oh, ha estado diciéndole esto, pero él es un mentiroso. Está libre ahora. Oh, Dios, vaya a casa y regocíjese. Jesucristo la hace libre. Oh, Jesús, Jesús, aleluya. ¿Usted cree que Dios puede sanar aquel problema del estómago, hacerlo sano? Vaya su camino, regocijando, diciendo, gracias, Señor Jesús. Venga, dama, ahora. La misma cosa. No deje que le digan esto. Es una condición nerviosa. ¿Usted cree que Dios le va a hacer sana esta noche? Es una única esperanza de serlo. Piense en su camino, regocijando, feliz, sonriendo y sea como eran antes. ¿Ven? ¿Creen con todo el corazón? ¿Cuántos creen ahora con todo el corazón? Yo creo. La congregación dice amén. Yo creo que Jesús salva y su sangre limpia más blanco que la nieve. Créalo. ¿Qué de ustedes en la audiencia lo creen? La congregación dice, amén. Ore ahora, digan. Señor Jesús, el hombre está lejos de mí. ¿Alguno de ustedes allí atrás en algún lugar? Bien, oren y créanlo. 87. Este hombre sentado justo aquí atrás tiene problemas de la vesícula. ¿Usted cree que Dios sanará la vesícula y hacerlo sano? Usted bien. Su fe, usted tocó algo, yo lo conozco, pero él tocó a algo, ¿ven? Aquella dama regocijándose a su lado allí. ¿Usted cree que Dios sanará el artritis en usted, dama, y hacerla sana? ¿Lo cree? Bien, se puede levantar.
puede tener la suya. El que está sentado justo a su lado tiene problema con el ojo. ¿Usted cree que Dios puede sanar este problema del ojo y hacerlo bien? Bien, si usted lo cree, puede detenerlo también. El que está sentado justo a su lado tiene problema con el labio. ¿Usted cree que Dios sanará aquel tumor en su labio y hacerlo bien? Puede tener el suyo también. Yo les reto que lo crean, amén. Tengan fe en Dios, no duden, solamente crean, tengan fe. 88. Una dama sentada aquí, mirando allí tan honestamente, sentada allí sufriendo con un problema del corazón. ¿Usted cree que Dios sanará el problema del corazón y hacerla sana, dama? Si lo cree, puede tenerlo lo que pide, sí. Ahora este que puso el pañuelo en la cara, tiene problemas en su cuello y con la espalda. La causó un accidente automovilístico. Usted fue chocado con un auto y se lastimó el cuello y la espalda. ¿Usted cree que se va a recuperar? Usted puede tenerlo lo que pide. Quede por acá. ¿Alguien por aquí quiere creer? Allí sí se siente una dama mirándome. Está muy nerviosa, sentada justo allí viéndome. Este es su hijo sentado a un lado de ella, que tiene un problema del corazón. ¿Cree que Dios sanará a los dos? Si es así, levanten las manos, digan, yo lo acepto. Entonces pueden ser sanos en el nombre de Jesucristo. 89. Las características de Dios lo identifican. ¿Creen que Él está aquí? ¿Cuántos creyentes? La congregación dice, amén. Ponga las manos el uno sobre el otro. Entonces ponga las manos el uno sobre el otro. Ponga las manos el uno sobre el otro. Entonces, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que el diablo deje esta audiencia que sea echado a las tinieblas de fuera. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Cristo Identificado de Todas las Edades, servicio realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1964. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Por el tiempo también vamos a concluir con este glorioso compañerismo, sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Jehová Jireh parte 1, servicio también realizado en Louisville, Mississippi, Estados Unidos, del día 2 de abril del año 1964. Entonces, estaremos contentos de volver a un compañerismo al día de mañana, si Dios permite. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio, la oportunidad que tú nos has dado. Hemos visto que en este glorioso mensaje tú nos has enseñado, Señor, de que al ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, cuando te desplegaste, Señor, hacia abajo, te presentaste atributos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, de Salvador, de Sanador, todos tus atributos, oh Padre. En cada edad tú has enviado un mensaje glorioso, y en este último tiempo, Señor, abriendo todos los misterios, estamos contentos y agradecidos porque tú has hecho la obra más grande de todo, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, estaremos contentos de volver nuevamente para este glorioso compañerismo. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, te agradecemos por tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios me lo bendiga, hermana Erika, hermana Margarita, hermana José. Dios me lo bendiga, hermana. Como el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. El enemigo hay en el cielo, su mentira esparció. La tercera parte de estrellas
Él pudo arrastrar, pero Él fue vencido por Miguel y sus estrellas. De la mentira del dragón no las pudo arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Por las siete edades, el dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército, gloria al Señor, de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Gloria al Señor. Gloria. El enemigo hay en el cielo, su mentira esparció. La tercera parte de estrellas Él pudo arrastrar, pero Él fue vencido por Miguel y sus estrellas. Que la mentira del dragón no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades, el dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado, ya mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército, de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella,